Buenos días, bienvenidos. Muchísimas gracias por asistir a esta tercera sesión dentro de las jornadas de la incorporación de nuevos desarrollos tecnológicos en la producción, transformación y distribución, que en el marco de esta feria, estos cinco salones que se desarrollan aquí en Zaragoza, organiza el Colegio de Ingenieros Agrónomos con la colaboración de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa y la Caja de Ingenieros. Bienvenidos también a los que nos siguen por streaming. Un saludo afectuoso y cordial a todos ellos, que sabemos que estamos teniendo muy buena audiencia y, además, que luego, evidentemente, se podrá seguir viendo, se podrá descargar a través de la página web del Colegio de Ingenieros Agrónomos, como digo, de Aragón, Navarra y País Vasco. Dos jornadas anteriores interesantísimas, en las que nos parecía que estábamos asistiendo a verdadera ciencia ficción por el desarrollo tecnológico, técnico tan importantísimo que se está produciendo a una velocidad de vértigo en el sector. Hoy está dedicado a la aceituna y al aceite. Damos la bienvenida especialmente a todos los ponentes que vienen de fuera, algunos de ellos de mucha distancia, pero que afortunadamente con el AVE pues las cosas son más sencillas. Muchísimas gracias, bienvenidos a Zaragoza y estamos a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar. Muchas gracias también a los colaboradores que han hecho posible, a través de Luis Miguel Albizu, que es el coordinador de las jornadas, toda la ayuda que le han prestado. Empezamos ya mismo con la primera de las ponencias, olivicultura de precisión a través de tecnología dron, que la va a ofrecer Manuel Pérez Ruiz, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Sevilla. Así que, Manuel, cuando quieras, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la organización por haber invitado a dar esta presentación. No es una presentación de drones, sino es una presentación del dron como una herramienta para usarla en olivicultura, en determinadas aplicaciones que hemos venido realizando en los últimos años y que, bueno, un poco viene a poner los pies sobre la tierra en tecnología dron aplicado al sector agrícola, en este caso, como decíamos, al de la olivicultura, ¿no? Básicamente, en el día de hoy, igual muchos estáis pensando que vamos a hablar de drones, que es una de las cuestiones que ahí se ven, ¿no? Dentro de las tecnologías que tenemos sobre la mesa, una de ellas es el UAV o drones, pero también existen mapas de prescripción, existen sensores, existen láser, controladores, existe una tecnología a día de hoy que se encuentra a disposición del sector agrícola, ¿no? Con esta tecnología, ¿qué debemos conseguir? Pues realizar riego variable, aplicación de dosis variable, siembra de precisión, control de la mala hierba de forma inteligente e incluso de forma alternativa al uso de agroquímicos. En fin, todas estas herramientas se ponen a disposición del sector agrícola para conseguir optimizar los pocos recursos que tiene el sector agrícola a día de hoy, ¿no? Aquí traigo una imagen de 1931, donde se ve una pantalla plana y una persona que está controlando desde su puesto de trabajo, está controlando una flota de tractores trabajando en campo, ¿no? Estamos hablando de 1931, donde alguien, el que hizo este dibujo, ya veía el futuro de la agricultura en 2031, ¿no? Decía que la agricultura en 2031 iba a ser controlada desde una pantalla plana, ¿no? Fijaros que la imagen, lo único que distorsiona un poco a día de hoy es únicamente el teléfono, ¿no? Que el teléfono también ha avanzado y ahí todavía aparecía un teléfono de aquella época, ¿no? No se anunciaba en este caso, era un magazine donde se anunciaba la primera rueda, ¿no? La primera rueda neumática, fijaros, ¿no? En 1931, ¿no? Quedan pocos años para 2031 y nos estamos aproximando de forma acelerada a esta imagen que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué decir de la olivicultura, ¿no? Otra imagen de 1896,
donde más de 25 personas están cosechando un olivo, ¿no? Fijaros, hablamos, quiero transmitir con esto, que el sector agrícola puede llegar a pensar que la agricultura de precisión, las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, puede ser algo complejo, pero no es así. Esto realmente era complejo. 25 personas, más de 3 personas montadas por una escalera, recogiendo un árbol, eso sí, de verdad, es cierta complejidad, ¿no? Todo lo que podamos decir de agricultura de precisión aplicado al olivo va a ser mucho más sencillo que esto que ves aquí, ¿no? Que esta imagen, ¿no? ¿Qué es el pasado, qué es el presente y qué va a ser el futuro, ¿no? Ahí veis que he incluido los sistemas de guiado de vehículos agrícolas ya como el pasado, ¿no? Es una tecnología que ya se encuentra de alguna forma popularizada en el sector, que cosechadoras, que tractores incorporan este tipo de tecnología y lo hemos catalogado como el pasado, ¿no? Ahora nos encontramos con una serie de tecnologías que pueden ser utilizadas en las plataformas que tenemos, los dispositivos móviles, tanto tablet como teléfono, ¿verdad? Y una serie de sensores que mandan información, pero con un grave problema, que el agricultor se encuentra abrumado con toda esa información sin saber qué hacer con ella. No existe la vía para poder tomar una decisión eficiente basada en esa toma de datos, ¿no? ¿Cuál será el futuro? Pues el futuro será que todos esos datos estén en una nube y que el agricultor disponga de herramientas de toma de decisión de forma simple para hacerla llegar a su parcela, ¿no? De drones, ¿qué podemos decir? Pues podemos decir que no deja indiferente a nadie la palabra dron o palabra vehículo aéreo no tripulado. Se presentan diferentes reacciones en el sector agrícola, pues gente que está a favor, gente que, bueno, no lo ve. Bueno, lo que es sin duda es que el cambio es inevitable y que estos dispositivos son una tecnología de vanguardia que ofrece nuevas oportunidades en el ámbito de la agricultura. No es una herramienta que sea algo, digamos, global, que sirva para todo, pero ciertas aplicaciones pueden ser de interés, ¿no? Tenemos que cumplir una serie de normativas, igual que con toda maquinaria agrícola, ¿no? En este caso, el hecho de que la normativa de drones esté restringido su uso en zonas urbanas está siendo, digamos, todavía, bueno, pues convierte al sector agrícola en uno de los principales espacios de trabajo para este tipo de dispositivos, ¿no? Con lo cual, eso de que mucha gente está intentando entrar en este sector, ¿no? Allá en el departamento en el que me encuentro, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Sevilla tiene un gran sector aeronáutico y desarrollo de drones, y compañeros de la propia universidad han venido hablando, intentando buscar un nicho de mercado en la agricultura como ingenieros, como profesores, como sector aeronáutico, ¿no? Aquí hay, yo creo que el sentido es el contrario, es el agricultor, es el sector agrícola quien conoce los problemas que tiene en campo y el que tiene que acudir a ver si el dron puede resolverlo o no puede resolverlo, ¿no? A día de hoy hay un gran boom, ¿no?, en el tema de los medios con los drones, pero no es una empresa de drones que quiere aplicar el dron en la agricultura, sino es un sector agrícola que tiene como herramienta el dron para poder resolver algunos de sus problemas agrícolas, ¿no? Preguntas que debemos de plantearnos, ¿no?, con todo esto, ¿no? ¿Se encuentra el sector agrícola en general, cooperativas, asociaciones, empresas preparadas para incorporar tecnología que implica teledetección, sistemas de información, robótica, ingeniería avanzada? ¿Se encuentra preparado el sector? ¿Es rentable el uso de drones en agricultura? Bueno, no creo que después de la charla de hoy, por mi parte, seamos capaces de resolver esto, pero bueno, veremos algunas aplicaciones en las que con números podría ser interesante la aplicación de este tipo de tecnología, ¿no? Antes me preguntaba a alguien que cuál era el concepto de dron, ¿no? La Real Academia lo define como una aeronave no tripulada, ¿no? Esto del dron o la teledetección basada en drones no es algo realmente nuevo, ¿no? Fijaros ahí un ave, una paloma en este caso, donde ya Julius, un alemán, un boticario alemán, transportaba medicamentos entre pueblos pequeñitos en Alemania con este tipo de palomas, ¿no? Después del transporte de este tipo de medicamentos se le ocurrió ponerle una cámara y ya sobre 1900 empezaron a tomarse las primeras imágenes aéreas, ¿no? Imágenes aéreas que estaban basadas básicamente en el espectro visible. Una imagen, claro, ahora que ha cambiado de todo esto, ¿no? Ha cambiado que tenemos cámaras térmicas, que tenemos cámaras multiespectrales, cámaras hiperespectrales, y que todo ello colocado en un equipo que puede volar, pues me da
el resto de espectro que veis ahí en la pantalla, ¿no? ¿Cómo define una aeronave? Pues cualquier máquina pilotada, controlada, que puede sustentarse en la atmósfera, ¿no? Fijaros, ahí os he puesto una imagen de un pequeño dron, ¿no?, que cabe en la palma de la mano, y después he puesto una imagen que, bueno, podría considerarse un dron o no, una imagen como esta. ¿Sí? ¿No? No si lo vemos así, ¿no? O sí. Ahora sí es un dron, ¿no? Cuidado con esto del dron porque un vehículo que aparentemente puede ser un Boeing 307, pues puede ser un dron y no un avión, ¿no? Bueno, drones en agricultura, ¿qué propiedades, ¿no?, deseamos, ¿no? ¿Qué tiene que tener un dron para que sea útil en el sector agrícola, ¿no?, de forma genérica? Capacidad de elevar carga útil elevada, por supuesto, ¿no? La carga de pago de un equipo dron depende, el tamaño de la cámara que tengamos que poner, pues nos va a condicionar, ¿no?, para qué lo queremos, ¿no? Versatilidad para acoplar los elementos, vuelo autónomo basado en GNSS, mayor tiempo de vuelo en hora, un gran reto, ¿no?, el tema de la autonomía, siempre sale en cualquier foro, flexibilidad para operar de noche, ahora mismo no se puede por normativa volar de noche con un dron, espacios restringidos para despegue y aterrizaje. Las explotaciones agrícolas que vayan a usar un dron tienen que tener una zona de aterrizaje y de despegue de este tipo de vehículos, ¿no? Y una señalización de dónde se puede volar y no se puede volar, ¿no? Si tienen, por ejemplo, un tendido eléctrico. Configuración robusta, prueba de fallos, datos de alta calidad, equipos de tamaño, pequeño, fácil. Nada de drones grandes, sino van a ser una aplicación. Si únicamente se trata de monitorizar el cultivo, monitorizar el suelo para después tomar unas decisiones, puede ser equipos pequeñitos y que un técnico lo pueda llevar seguramente en su vehículo, ¿no?, y le permita una inspección visual, ¿no? ¿Qué limitaciones podemos encontrar? Por citar algunas, ¿no? Carga útil de sensores, que ahora mismo nos encontramos bastante limitados en ese sentido. Es verdad que en el mundo de los sensores, las cámaras, están cada día apareciendo equipos más pequeños. Tenemos una cámara térmica de 170 gramos, pues digo cámara, digo sensor, un tema que va por delante y que todo eso puede ser aplicable al dron en agricultura, ¿no? El tiempo de vuelo, la vida de la batería, ahí la verdad poco podemos hacer, sino optimizar en el medio posible lo que esté en nuestras manos. Y sobre todo, el dron en una explotación agrícola tiene las mismas tecnologías que puede tener un tractor, o incluso el tractor mucho más tecnología que el dron, pero además tiene riesgos como tiene la maquinaria agrícola. Ahí veis una imagen de una cosechadora que, bueno, el tubo de descarga toca en un cable de alta tensión y sale ardiendo, y igual puede pasar con un dron que toque en un cable de alta tensión. Bueno, pues habrá zonas, como decíamos, restringidas para vuelo, igual que las hay para que la cosechadora no descargue en campo, ¿no? Aquí os traigo un poco, entrando ya en la olivicultura, o las aplicaciones que nosotros hemos hecho en dron para el olivar, ¿no? Las he clasificado en monitorización, las tres primeras, riego de precisión, aplicación variable, detección de plagas y enfermedades. No disponemos de mucho tiempo, pero bueno, indicaremos alguna cosa de cada una de ellas. Y después he puesto otra clasificación donde he considerado al dron como un apero, ¿no?, donde se puede hacer con él diferentes aplicaciones, ¿no? Esto, bueno, debatiremos un poco, si queréis, después en la mesa redonda o a lo largo de la mañana, si es una realidad o utopía, ¿no? Pero, bueno, yo voy a mostrar lo que hemos hecho y vamos viendo, ¿no? El primera de las cuestiones que traigo para mostraros es el riego de precisión. ¿Cuál es el reto? Es cómo manejar el riego en un olivar. Aquí, en este caso, os pongo el ejemplo de un olivar intensivo o superintensivo. Olivares, sobre todo, que tienen una demanda de agua muy importante, que en muchos casos la dotación de agua que tienen no alcanza a las necesidades totales. Con lo cual, fijaros que estamos en torno, en este tipo de olivares, entre 4.000 y 5.000 metros cúbicos por hectárea. Son necesarios, ¿no? Esto es lo que se requiere, un riego completo en olivar superintensivo, ¿no? Estamos hablando de más de 1.500 árboles por hectárea, ¿no? En Europa, en España, bueno, en el mundo hay unas 100.000 hectáreas de olivar superintensivo y la mitad se encuentran ya en España, ¿no? O sea, fijaros la transformación que se está produciendo, ¿no? De donde yo vengo,
pues la disponibilidad del agua es bastante limitada y entonces, bueno, pues tenemos que recurrir a nuevas formas de riego, ¿no? Fijaros que la ETSU0 en nuestra zona es 1.300 milímetros al año y la lluvia son 500, con lo cual hay un déficit importante, ¿no? ¿Qué ocurre si regamos, digamos, a todas las necesidades un olivar, en este caso intensivo, ¿no? Provocar un crecimiento excesivo de la planta es un problema, afectar a la calidad del aceite, hay estudios por ahí donde olivares sometidos a estrés hídrico proporcionan un aceite con mayor calidad, ¿eh? Y disminuir la productividad del agua, ¿no? Todo eso son también contraindicaciones a la hora de hacer un riego completo, ¿no? Basado en todas las necesidades, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de un riego de precisión? Pues conseguir la máxima rentabilidad, ¿eh? Por ejemplo, obteniendo un mayor balance entre producción de aceite y su calidad sin reducir la vida útil de las explotaciones. Ese podría ser un objetivo. ¿Cómo se implementa un riego de precisión en la actualidad? Pues se elige un sistema de riego, un sistema por goteo, por gravedad o por pivo. ¿Cuál es la estrategia de riego a decidir? Bueno, pues tenemos que decidirla, ¿no? Riego para cubrir todas las necesidades, como decíamos. Riego de apoyo, por ejemplo, un riego en floración, para riego deficitario sostenido, riego deficitario regulado. Pues todo eso son estrategias de riego que se tienen que tomar a día de hoy a la hora de regar un olivar o cualquier cultivo, ¿no? Después está ya el método de programación. ¿Cómo vamos a programar ese riego? Bueno, pues el método de programación puede estar basado en las variables que seamos capaces de medir en la propia parcela, ¿no? En la estación meteorológica que tengamos más próxima o en la propia parcela, sensores de humedad que dispongamos en el suelo para ver qué humedad tiene el suelo y en base a la pérdida de humedad en el suelo hacer riego. O, como hay por ahí explotaciones que van con una cámara de presión midiendo el potencial en los propios árboles para programar el riego, ¿no? Claro, todo esto es una información que en muchos casos es tediosa porque hay que estar tomando medidas en campo directamente. Existen medidas basadas en plantas no automáticas, como esta que veis aquí, cámara de presión, conocer el estado fotosintético de la planta, cámara térmica, como la conocemos. Tenemos más automáticos, que son dispositivos como endómetros, colocados en el tronco del árbol, que te va diciendo pues cómo el árbol, ¿no?, va manifestando esa falta de agua en suelo. O tenemos, por ejemplo, la sonda Zinc, que la tenéis ahí, para ver la turgencia de la propia hoja, ¿no? Todo eso nos permite, de forma automática, recoger esa información, mandarla a un servidor y programar un riego, ¿no? Pero son todas cuestiones tediosas y difícil de manejar en campo, ¿no? ¿Cómo superar estas limitaciones relacionadas con las medidas para programar el riego? Pues es este tipo de sensores, este tipo de parámetros que somos capaces de medir, combinado con la imagen remota. Podemos combinar una imagen térmica tomada con un dron con esta información procedente de estaciones meteorológicas para poder programar el riego de forma más óptima, ¿no? Fijaros que, bueno, pues ahí tenéis un olivar donde la variabilidad es importante. Podemos detectar cuáles son zonas más sensibles a estrés, unas con respecto a otras. Combinación de mapas de suelo, cultivo, imágenes, nos puede ayudar a definir esa zona. Podemos usar vehículos, digamos, de mayor porte, aerotransportados, drones de ala fija, multirrotores. Dependiendo de la explotación que tengamos, tendríamos que hacer un estudio previo de qué sistema es el más apropiado. Cada zona puede ser instrumentada y regada de forma diferente. Eso es lo que, en nuestro caso, pues un pequeño vehículo aéreo no tripulado, en este caso de los más comerciales que existen actualmente, lo hemos dotado de una cámara térmica. Estamos hablando de el vehículo aéreo está en torno a los 1.000 euros y la cámara térmica en torno a los 6.000, ¿no? Con lo cual, fijaros que aquí realmente inversión es en el sensor y no tanto en el equipo de vuelo, ¿no? Pues con un equipo como este, bastante flexible, hemos hecho vuelos para obtener la temperatura media del cultivo y poder establecer programación de riego, ¿no? También, otra línea de investigación en la que estamos trabajando es intentar reducir esos costes del equipo de monitorización de temperatura utilizando otros sensores más económicos a la hora de tomar temperatura. No nos dan temperatura píxel a píxel, pero nos da temperatura en diferentes zonas de la parcela
y después generamos temperatura media de toda ella, ¿no? Estamos hablando cámara 6.000 euros frente a sensores de 20 dólares, ¿no? Entonces, bueno, lo difícil de eso es integrarlo en el equipo y que realmente funcione, y estamos trabajando en ello, intentar hacerlo lo más económicamente viable para poder llevarlo al sector, ¿no? Ahí, bueno, simplemente uno de los ensayos que tenemos en marcha, donde tenemos unos plots, como veis, con diferentes tipologías de riego. El riego que hace el agricultor en color así un poco marrón, el azul el que, digamos, a necesidades completas, y después hacemos una reducción del riego al 45% de las necesidades de la ETSU 0, basado en coeficiente de cultivo y basado en la sonda SIN, que es la que mide la turgencia en la hoja, ¿no? Básicamente ahí veis bueno, pues una imagen de este cuadradito que veis aquí, de este plot, donde veis simplemente, sin hacer mucho tratamiento de esta imagen, donde se puede detectar cuál es el cultivo que se encuentra bien regado, una temperatura inferior, y aquí en esta zona el cultivo con estrés que tiene una temperatura superior debido fundamentalmente al cierre estomático que se produce en momentos de estrés, ¿no? Bueno, pues esto nos ha permitido tener un parámetro más, un insumo más para poder programar riego. No significa que sea el único que con la temperatura de cultivo podamos hacer el riego, sino tenemos un parámetro más para poder programar el riego, ¿no? De forma rápida, escalable y bueno, sin ser tan tedioso como estar en la parcela tomando medidas, ¿no? Algunas conclusiones sobre esto del riego de precisión. Tenemos a disposición métodos y herramientas para conseguir un riego de precisión, eso es así. Es necesario profundizar en un análisis económico para seleccionar la mejor forma de la gestión del riego. Existen claras evidencias de que el riego de precisión en olivares con densidades altas de planta son recomendables, fundamentalmente porque no existe posibilidad de regar de otra forma que no sea esa, ¿no? Si pasamos a la segunda de las aplicaciones, la aplicación variable, claro, para poder llegar a actuar sobre un cultivo de forma variable es necesario monitorizar, mapear, reconstruir 3D el cultivo. Hace falta una información que podamos implementar en un actuador a modo de impresora 3D y esta vaya trabajando en campo, ¿no? Aquí existe un cuello de botella ahora mismo, pero bueno, se están poniendo las pilas los fabricantes de maquinaria, donde cada vez hacen sus máquinas con capacidad de poder leer información para hacer una aplicación de forma variable. Podemos tener térmica, imagen infrarroja, imagen visible, incluso escáner, un LIDAR 3D, podemos montarlo en un dron y de esta manera escanear 3D una explotación, ¿no? Fijaros, ahí uno de los equipos que hemos usado, el AR1000, para detectar, por ejemplo, y discriminar mala hierba frente a cultivo. En verde podéis ver el cultivo y en rojo pues las zonas que tienen mala hierba. Este mapa de prescripción pues nos permite de forma localizada aplicar el producto químico solo en la zona donde tenemos mala hierba, ¿no? Aquí en la parte vuestra a la derecha arriba tenéis una plantación de olivar 3D, también obtenida o más mosaicada con dron, que nos va a permitir en el momento que la tecnología nos permita introducir imágenes como esta en un equipo de aplicación variable, metérselo al controlador de la máquina o del tractor y que vaya en campo trabajando en base a los parámetros que ha tomado en una imagen como esta, ¿no? Bueno, aquí una imagen simplemente de las misiones, ¿no? Estas misiones se hacen todo en automático, no dejamos que el piloto pilote, porque podemos provocar un accidente, entonces se pone todo en automático, se genera la misión y la aplicación, pues. Dispositivo, ¿para qué sirve un mapa de aplicación ese que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, de 3D, pues sirve para una máquina como esta, un pulverizador para frutales, en este caso, con un tractor totalmente autónomo, donde no necesita ni siquiera ningún conductor, se le mete la misión y va haciendo un tratamiento como este que veis aquí, ¿no? Ahí veis el tractor trabajando en un olivar, de forma experimental, no es algo comercial, pero veis las toberas que dispone el pulverizador, cómo se van moviendo, en base a la información que tiene metido el tractor como mapa de prescripción de lo que tiene que ir haciendo la. Aparte lleva una sensórica que le permite conocer también estructuras de árboles para hacer aplicaciones en tiempo real, ¿no?
Eso nos permite obtener equipos de aplicación como estos, posteriormente, donde se olvida, por ejemplo, el ventilador axial, como se conoce ahora en los pulverizadores hidroneumáticos, y podemos ir a ventiladores o mini ventiladores más pequeños que se adaptan o se mueven en base a las necesidades de si la copa del árbol en la zona más alta tiene más volumen, en la zona más baja tiene menos volumen, y equipos como este pues permiten esa lectura de mapas para adaptarse al volumen del árbol, ¿no? También para el olivar, el tema del control de la mala hierba, existen dispositivos como estos, barras de tratamiento, como esta que veis aquí, que te permiten, con unos sensores que simplemente van midiendo o van detectando la presencia de mala hierba existente, se ven aquí estos sensores por delante de la máquina en blanco, ¿vale? Y va actuando este sensor, va abriendo 3, 4, 5 boquillas. En este caso, pues, tenemos 4 sensores, va abriendo una sesión u otra en base a si encuentra mala hierba en la zona de la parcela en la que se encuentra, ¿no? Por supuesto, la barra, pues, con protección para no, si estamos poniendo herbicida, no dañar el árbol, ¿no? Estas son tecnologías existentes, cuestiones de este tipo ya existen de forma comercial y únicamente, pues, que tenemos que ponérselo fácil para que el agricultor empiece a adoptar este tipo de tecnología, ¿no? Son sensores muy sencillos, sensores que únicamente detectan la presencia de planta, en este caso normalmente mala hierba, y llevan un sistema que permite actuar sobre la sección de la barra y va abriendo eso, como decía, 2, 3 boquillas, ¿no? Un paso más en esta tecnología de la aplicación variable sería una aplicación ya totalmente automatizada e inteligente, ¿no? Que cada una de las boquillas se abra y se cierra en base a la información del mapa que le hemos introducido al tractor o al propio controlador de esta máquina, ¿no? En este caso, una máquina donde ya por un lado va el agua, por otro lado va el producto químico y se va mezclando con una bomba de inyección directamente en el momento de hacer la aplicación, ¿no? Con las ventajas que eso conlleva desde el punto de vista medioambiental, ¿no? Cada boquilla se va abriendo y cerrando en base a si encuentra presencia o no de mala hierba, ¿no? ¿Quién hace actuar una máquina como esa? Pues un mapa procedente de un vehículo aéreo, por ejemplo, ¿no? Un mapa que es generado por un vehículo aéreo como este, detecta zonas de parches de mala hierba y esa información, de forma más o menos rápida, se traduce a algo legible por el tractor o el controlador de la máquina y nos permite hacer pues un trabajo como este que veis aquí, ¿no? Se ha detectado un parche, aquí veis el pulverizador completo en un tractor autónomo. Y veréis que únicamente se produce el tratamiento, aquí en esta zona es el parche de mala hierba que ha detectado el dron. Ese mapa se introdujo en el equipo de tratamiento y directamente solo se abren las boquillas donde estuvo el parche de mala hierba y se cierran una vez que termina ese parche de mala hierba, ¿no? Estamos hablando de ahorros del 75-80% de producto químico en una explotación agrícola, ¿no? En este caso. Algunas conclusiones con respecto a la aplicación variable. La reconstrucción 3D de los olivares es posible. Existe un cuello de botella en la maquinaria de aplicación. Los fabricantes se están poniendo las pilas en este sentido. A día de hoy se puede encontrar mapas de prescripción obtenidos con drones que permiten actuar sobre equipos de aplicación, ¿no? ¿Qué ventaja tiene hacer un mapa de prescripción en tiempo real con una cámara montada en un tractor frente a un dron? Bueno, pues que el dron nos va a permitir después un análisis de esa imagen para tomar la decisión, ¿no? Trabajando con cámara montada en vehículo, la toma de decisión o los procesos que tenemos para hacer el cálculo de toda la información para llevar la actuación a la máquina, tiene que ser mucho más rápido y eso puede encarecer el sistema, ¿no? de aplicación. Con respecto a la aplicación dron, en los últimos 2 meses hemos estado trabajando. Lo hemos bautizado como Atos. Es un dron, bueno, que realiza una aplicación que realmente a día de hoy no están permitidas. Aplicaciones aéreas, la aplicación con dron está considerada similar a una aplicación aérea, con lo cual a día de hoy no está permitido. Pero bueno, como trabajamos en investigación y en muchos casos tenemos que ir por delante de lo que diga o como venga la regulación, pues no aplicamos productos, pero de momento aplicamos agua, ¿no? Y con eso, pues, fijaros, hay productos de bajo volumen, como puede ser, por ejemplo, para el tratamiento de la mosca de olivo, ¿no?
O sea, productos que se aplican a un litro por hectárea, con 10-20 litros de agua en un pulverizador hidráulico, perdón, un pulverizador hidroneumático montado en un tractor terrestre, también se utiliza en la mochila, se utilizan diferentes formas, o la avioneta o el avión, para hacer aplicaciones para la mosca. Fijaros, lo que se trata aquí normalmente es una especie de sebo que no tiene por qué estar, digamos, mojado todo el árbol, ni siquiera cada árbol, con lo cual nos permite hacer aplicación de forma diferente al concepto que tenemos de aplicación actualmente, ¿no? De hecho, bueno, pues hay agricultores que han desarrollado sistemas como este, con un pequeño depósito hidráulico y una boquilla, y va pulverizando pues el lateral de una línea de cultivo, ¿no? O algunos lo ponen en un pulverizador hidroneumático, como el que veis aquí, abren una o dos boquillas y van tratando una cara del árbol, que es lo que, en este caso, la empresa correspondiente dice que hay que hacer, ¿no? Son aplicaciones como esta, ¿no? O sea, el sebo pues se utiliza o se aplica en una línea sí y en otra no, de olivar, pero claro, por las condiciones del sistema de aplicación, que normalmente es un pulverizador hidroneumático, se aplica toda la calle, ¿eh? Se aplica toda la calle, una sí y una no. Aquí he puesto el ejemplo de un olivar de intensivo, ¿no? De 7x5, 35 metros cuadrados, 285 árboles por hectárea, y en la que el vehículo, el tractor con el pulverizador, en este caso recorrería, con este diseño, recorrería el 50% de la superficie, ¿no? Claro, si nosotros todo eso lo trasladamos a un equipo como este, con un pequeño depósito, un sistema hidráulico montado en un octocóptero de 5 litros, con una boquilla de antideriva, porque bueno, no necesitamos que sea la gota, no necesitamos que sea muy pequeña, lo que necesitamos es que el insecto venga a comer, entonces podemos montar una boquilla antideriva, podemos montar una barrita como la que veis ahí abajo y podemos utilizarlo a modo de aplicación, ¿no? Me he permitido hacer unos cálculos, el coste total medio de un tractor con equipo de tratamiento y tractorista está en torno a las 26 euros por hectárea y la aplicación de este equipo, del equipo Atos, estaría en torno a los 33,80 euros por hectárea, considerando la velocidad de tratamiento igual a la velocidad que lleva el tractor y el mismo rendimiento. Pero pruebas que hemos hecho experimentales nos permitirían hacer vuelo a velocidad de 25 kilómetros por hora, ¿vale? Cuando la aplicación esta con tractor se suele hacer entre 6, 7, 8 kilómetros por hora de tratamiento. O sea, podríamos aumentar mucho. Lo que ocurre que aquí he querido que quedara la comparativa un poco por encima, el precio del ato. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que hay que ver aquí es que esto tiene otra serie de beneficios, como es el solo aplicar donde necesitamos aplicar, el riesgo que puede suponer el que no haya nadie, o sea, la ventaja, ¿no?, de que no haya nadie en contacto con el producto cuando se está haciendo la aplicación. En una aplicación convencional siempre hay algún operario por allí que, aunque tenga cabina y vaya con todas las protecciones, en este caso no habría nadie, ¿no? O sea, tiene una serie de ventajas importantes que yo creo que esa restricción que tiene ahora mismo el que esto sea considerado como una aplicación aérea, como un avión, pues debemos de estudiarlo en la medida que podamos y regularlo en el sentido de que, bueno, es un sistema que viene a mejorar lo que se hace ahora mismo de forma convencional, ¿vale? Aquí, bueno, os he dejado un pequeño vídeo donde se ve el equipo haciendo un vuelo experimental, en este caso en el entorno de un curso que tenemos de manejo de drones aplicado a la agricultura de precisión, donde, bueno, en este caso una multinacional apuesta por mostrarle o, digamos, enseñarle a sus técnicos, colaboradores, todo sobre esta tecnología y, además, formarlo en un pequeño taller donde se le enseña el montaje que llevaría todo este sistema en un dron comercial como es ese que veis ahí, que es de JI, ¿no? Durante, bueno, ahí veis, simplemente poniéndole agua con una única boquilla antideriva y el equipo, bueno, pues despega, va a generar una misión por encima de los árboles, 1,5, 2 metros por encima del árbol, podría poner en un, o sea, cada 5 árboles, cada 6, habría que hacer ahora estudios de eficiencia, ¿no?, contra la mosca, pero realmente, mucho más flexible algo como esto que tractor, máquina, operario, logística,
para hacer un tratamiento, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar el rendimiento de este tipo de máquinas? Que indudablemente 5 litros parece poco, ¿verdad? Pues igual hay que tener dispositivos para cambiar rápidamente depósito como ese, ¿no? Que baje, pues cambiamos depósito y volvemos a trabajar, ¿no? Algunas conclusiones más ya para terminar y más genéricas. El rápido desarrollo en tecnología emergente, como drones de pequeño y mediano tamaño, dominarán el campo de la agricultura de precisión en los próximos años. Investigadores y expertos en extensión agrícola juegan un papel muy importante en el tema de la seguridad y la transmisión significativa entre suelo y aire en operaciones agrícolas. Y la transferencia de esta tecnología al sector agrícola, sin duda, puede ayudar a conseguir los retos de seguridad alimentaria con un mejor uso de los insumos que tenemos disponibles. Y yo, por mi parte, pues nada. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. En todas las ponencias se han dividido en tres apartados: producción, transformación y logística. Hemos arrancado con la producción y continuamos con la transformación. Y en este caso es Fernando Martínez Román, director del Almazara, de la prestigiosísima Almazara Experimental del Instituto de la Grasa de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que nos hablará sobre las nuevas tecnologías para la elaboración del aceite de oliva virgen extra. Así que, Fernando, cuando quieras, muchas gracias. ¿Quieres un agua? Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos que me hayan invitado en este caso a poder participar aquí en esta feria. La idea es hacer un poco un repaso de las nuevas tecnologías, o unas tecnologías que algunas están implantadas ya y otras están por implantar, haciendo un poco un histórico de lo que, digamos, ha pasado durante lo que es la elaboración del aceite de oliva virgen. Si observamos aquí, en esta gráfica, podemos ver la evolución de la cantidad de aceite y de los sistemas de elaboración que se ha producido durante los últimos 40 años. Empezando por los años 70 o hasta los años 70, únicamente existía como sistema de obtención de aceite de oliva virgen los sistemas de presión. A partir de los años 70 surgen los sistemas de centrifugación y ya, digamos, la presión fue, digamos, disminuyendo poco a poco e incrementándose el uso de sistemas de centrifugación, en este caso centrifugación entre fases, con producción de aceite, agua y orujo. Va evolucionando en el tiempo, vamos avanzando, de forma que hasta principios de los años 90 prácticamente el 70% de la producción de aceite de oliva virgen se está haciendo por el sistema de centrifugación entre fases y aproximadamente un 30% quedaría como el sistema de presión. A partir de los años 90, 91, 92 surge el sistema de centrifugación en dos fases, sistema ecológico, sistema que tiene una rapidísima implantación, y vemos que a partir de ahí, digamos, se produce lo que es. No se produce al pechín, empieza, digamos, a tener un consumo o una producción ecológica, una producción más limpia. A partir de ahí también se puede observar, coincide, digamos, con un incremento en la producción de la elaboración que nos lleva hasta nuestros días, unas producciones muy, muy elevadas, producciones que a la vez han ido exigiendo que el nivel de maquinaria vaya aumentando su capacidad y se vaya incrementando lo más posible el hecho de que la producción se va haciendo cada vez más rápida, la recolección también, y eso hace que las almazaras tengan que implementar, digamos, y poner una serie de equipamientos que estén a la altura, digamos, de toda la producción que se está haciendo de aceituna. En los años 90, como digo, empieza el sistema de centrifugación en dos fases y a partir de ahí se extiende de una forma muy rápida, hasta llegar prácticamente a nuestros días, los que mayoritariamente el sistema de elaboración que se utiliza en España, el sistema de centrifugación en dos fases, muy poquito entre fases y prácticamente algo testimonial para el sistema de prensas.
Lógicamente, los productos que vamos a obtener con los distintos sistemas son muy diferentes. Para el sistema de presión, ahí podemos observar que el orujo, la materia sólida que se obtiene como subproducto, pues tenía unas características muy determinadas, aproximadamente un 25-27% de porcentaje de humedad y un 9% de aceite sobre materia seca. Estábamos produciendo una fase acuosa, una demanda química de oxígeno bastante elevada y una producción de alrededor de 0,66 litros por kilogramo de aceituna procesado. Además, el aceite, cuando utilizamos el sistema de presión, pues era más complicado obtener aceites de calidad, lógicamente, con lo cual el índice global de calidad, pues ahí lo tenemos marcado, en torno al 5,45, y la estabilidad horaria, es decir, lo que es la estabilidad en horas del aceite, la duración de ese aceite antes de enraciarse estaría en torno a unas 52 horas. Al pasar al sistema de tres fases, hemos pasado del orujo de con un 27% de humedad, pasamos a un orujo que está en torno al 50% de humedad con un 8% de contenido en aceite sobre materia seca. Aquí sí estamos añadiendo mucha cantidad de agua al proceso, con lo cual tenemos una demanda química de oxígeno algo más reducida que en prensa, lógicamente, pero estamos doblando la producción de alpechín y estamos produciendo del orden de 1,24 litros por kilo de aceituna que estamos produciendo de alpechín. Lógicamente, todo eso traía una serie de problemas, tanto de necesidad de tener agua para la demanda que requerían los decanters y además la producción de estos alpechines provocaban, digamos, problemas con el tema de la acumulación en balsas. El aceite mejoró sustancialmente un poco la calidad, ya que se trataba de maquinarias que tenían mayor capacidad y que estaban quitando estaban procesando aceituna de una forma más rápida, con lo cual estaban reduciendo el atrojado y por otra parte estaban aumentando su calidad al ser también, desde el punto de vista higiénico, mejores. Por tanto, aumenta un poco el índice global de calidad y la estabilidad oxidativa. Cuando empezamos con los sistemas de dos fases, y hasta la actualidad, digamos, el producto que se obtiene de sólido, el orujo, ya no tiene prácticamente nada que ver con el orujo producido por tres fases, porque incluye el alpechín o el agua de vegetación del fruto y sus características cambian. Estamos en torno al 60% de humedad y el porcentaje de contenido de aceite sobre materia seca estaría en torno al 8% también. Eso sí, la demanda química de oxígeno de los pocos efluentes que se producen estaría en torno a unos 22.000 y lo importante de esto también es que el volumen que se produce de alpechín es de 0,25 litros por kilogramo de aceituna. Igualmente, al no tener que añadir agua en este sistema, estamos haciendo aceites con más estabilidad, con más fenoles, y tenemos un índice global de calidad pues bastante más superior, en torno al 6,67, con una estabilidad horaria de 60 horas. Es decir, ya ha habido una evolución hasta la actualidad de los sistemas de elaboración, que se han ido produciendo en función de las necesidades que han ido surgiendo. Lo que es la estructura del almazar, aquí la tenemos, hemos visto cómo hemos ido avanzando también en cada uno de los pasos de la propia elaboración. Tenemos desde las operaciones preliminares de recepción, limpieza, lavado y pesado y almacenamiento del fruto, hasta lo que es la preparación de la pasta con la molienda, el batido, y su extracción como separación sólido-líquido o separación líquido-líquido. Ya, por ejemplo, sí existe a la hora antes de comenzar con cualquiera de estos procesos, es importante ya, por ejemplo, lo que es la toma de decisiones de cuándo empezar a recolectar la aceituna. Antiguamente, y en muchos casos sigue ocurriendo, la toma de decisiones es muy importante porque de ahí depende que la calidad del fruto empiece a ser buena desde el principio. Esa toma de decisión se hace de una forma no muy científica, no muy contrastada. Muchas veces se comienza las recolecciones porque abre la cooperativa en un momento determinado, porque empieza el vecino o por otro tipo de razones que no son muy científicas. De un tiempo a esta parte se está intentando, sobre todo en para producir aceites de calidad, lo que se está intentando es intentar controlar las producciones de forma que, haciendo un seguimiento del cultivo, podamos tener una idea de cómo va evolucionando el aceite de la aceituna hasta que podamos recolectarla. Por tanto, la forma más idónea de comenzar la recolección sería
tomar muestras de tu propio olivar, analizarlas y saber hacer un seguimiento del contenido en aceite sobre materia seca de esa aceituna, de ese fruto, y a la vez intentar poder obtener algo de aceite para poder saber perfectamente las características organolépticas que va a tener. Esto nos ayudaría tremendamente a poder tomar la decisión de cuándo empezar a recolectar la aceituna para tener la seguridad de que no vamos a perder cantidad de aceite y que el aceite que vamos a obtener va a ser de alta calidad. Esto ya es una realidad y existe en algunas cooperativas, de forma que sus socios pueden acceder a una plataforma en la cual observan su resultado y les puede ayudar a tomar las decisiones correctas. Como comentábamos, dentro de lo que son las operaciones preliminares, ha avanzado también muchísimo cada una de las operaciones, pero donde quizás se haya dado más avance o, digamos, donde pueda tener más repercusión es en el tema de la preparación de la pasta y de la extracción. Tanto la molienda como el batido han evolucionado también tremendamente en los últimos años. Igualmente, el sistema de separación de sólido-líquido y líquido-líquido. Podemos ir viendo algunos de esos aspectos. Por ejemplo, en el proceso de batido, ya sabéis que el uso de coadyuvantes considero que es bastante importante, de forma que la extracción se pueda mejorar utilizando este tipo de producto, que nos va a ayudar a sacar más cantidad, a obtener más cantidad de aceite, y ya no solo más cantidad de aceite, sino bien empleado o empleado en principio de campaña, lo que nos va a facilitar es obtener más cantidad de aceite de gran calidad. En este caso, el uso de microtalco natural, que es el coadyuvante que lleva, legalizado desde los años 70. A este coadyuvante se le ha añadido últimamente, según el Real Decreto 640/2015, de 10 de julio, la arcilla calonítica, un silicato de aluminio que también tiene acción solo mecánica sobre la rotura, sobre la emulsión, la clarificación para evitar la formación de emulsiones. Lógicamente, aquí no están recogidas los complejos enzimáticos, que desde 2003 pues no pueden ser utilizados, aunque puede haber alguna corriente de algunos que querrán o que quieren que las enzimas vuelvan, digamos, a tener algún tipo de actuación en el batido. Lógicamente, se eliminaron porque tienen una acción también bioquímica sobre la masa de aceitunas, y entonces la reglamentación a nivel de Unión Europea lo impidió, de momento las ha rechazado. Este tipo de complejos enzimáticos sí son permitidos dentro de la legislación del Consejo Agrícola Internacional. Por tanto, solo son prohibidas, digamos, en su uso en el marco de la Unión Europea. Metiéndonos un poco en el tema del batido, aunque principalmente, o previamente a esto, en el tema de la molienda, también se ha avanzado, lógicamente, desde lo que eran los empiedros a los molinos de martillos, de discos dentados, o molinos preparadores, bueno, trituradores preparadores, que están acoplados algunas veces a molinos de discos, están preparados, digamos, para obtener el máximo rendimiento y también la máxima calidad, reduciendo en algunos de ellos la velocidad de su actuación para poder tener unos aceites más acordes a lo que se quiere buscar. Aceites que se pueden modular de alguna forma con el tratamiento o el tipo de molino que se pueda utilizar. En lo que es ya en el proceso de batido, por ejemplo, tenemos lo que es el proceso de inertización o el control de la atmósfera. Ya sabemos que en el proceso de batido el objetivo fundamental es la unión de esas microgotas que se han separado, que se han podido encontrar libres a través de una vez ya que se haya producido el proceso de molienda, y lo que vamos a hacer en el batido es incrementar, digamos, ese tamaño de gota mediante favoreciendo su unión. Este tipo de equipo, esta batidora, pues genera, digamos, una serie de problemas en sí, derivados de su propio funcionamiento.
necesitamos que pase un tiempo debatido necesario para que la pasta se acondicione y también necesitamos que haya cierta temperatura. Lógicamente, lo que se está tendiendo a la tendencia última es a intentar batir el menor tiempo posible y, además, que sea, digamos, lo más parecido posible. Nosotros, dentro de lo que es el tema del batido, lo que queremos es que no tengamos tengamos la posibilidad de poder reducir su tiempo, de poder reducir su temperatura, de poder reducir su tamaño y de poder reducir su consumo energético. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de inertización y el control de atmósfera. Lógicamente, cuando estamos batiendo, estamos sometiendo la masa a un movimiento que se está, digamos, de alguna forma oxigenando la masa, lo cual no es bueno para la hora de obtener, digamos, porque puede favorecer la oxidación de los aceites. Entonces, uno de los procesos que se puede utilizar, digamos, el proceso de inertización o de control de la atmósfera. Para ello, lo que vamos a evitar, digamos, es el contacto de tanta cantidad de oxígeno directamente con la masa de aceituna, con el aceite en este caso, y que no se favorezcan las oxidaciones. Se puede realizar mediante la adición de gases inertes o bien controlando controlando la cantidad de oxígeno que puede haber en la batidora. Una vez que la tengo hermética, simplemente puedo inertizar con nitrógeno, provocando, digamos, lo que quiero, o bien puedo directamente dejarla hermética y que sea el CO2 de los propios tejidos, que libera los propios tejidos celulares, los que, digamos, reduzcan la atmósfera de oxígeno. Esto lo que permite en un momento determinado es, si tengo pastas difíciles, poder aumentar el tiempo de batido sin necesidad de que pueda alterar tanto la calidad del aceite. Por tanto, si realizo el tema de la inertización, incrementaré el tiempo, incrementaré el contenido en fenoles, y lo que hay que tener en cuenta es que puede disminuir el contenido en compuestos volátiles, ya que puede haber una cierta falta de oxígeno que puede afectar a la ruta de la lipoxigenasa, con lo cual no habría tanto porcentaje de contenido en compuestos volátiles. La realización del deshuesado también es una operación que se puede realizar previo al batido. Esta operación, digamos, es una operación que dejaría completamente, se realizaría con una deshuesadora y dejaría completamente la masa exenta de hueso. Hemos realizado ensayos en los cuales se ha demostrado que lo que es el aceite procedente de aceitunas deshuesadas en relación al aceite obtenido con aceitunas con hueso presentan ligeros, en todos los parámetros analíticos, presentan ligeras ventajas con respecto al aceite obtenido con hueso. Lo que pasa es que después, organolécticamente, lo que se obtiene son aceites que suelen ser menos frutados, amargos y picantes. Si lo que vamos buscando, para algunas variedades que sean muy, muy amargas, estamos buscando esto precisamente, pues puede ser una solución, pero en definitiva estamos quitándole, digamos, con el uso del deshuesado, estamos quitando algo de frescura y algo de frutado a los aceites. El uso de microondas. El uso de microondas reduce la etapa de batido al incrementar la temperatura de la pasta de forma rápida. Al utilizar microondas, lo que vamos a provocar, digamos, es un calentamiento de la pasta muy rápido, del agua de vegetación del fruto, y lo que vamos a provocar es un calentamiento muy rápido, lo cual puede hacer que podamos acortar ese tiempo de batido. La masa ya está atemperada y no hay necesidad, digamos, de tenerla más tiempo batiendo. Eso significa que podamos tener aceite que podamos obtener aceite o una cantidad de aceite muy parecida a la obtenida con el batido convencional, que pueda incrementarse el contenido en volátiles y que se pueda reducir el contenido en fenoles, obteniéndose aceites menos amargos y también menos picantes. En los ensayos que se han hecho se ha obtenido, digamos, aceite igualmente que con el uso del deshuesado, aceites menos amargos y picantes. Es posible, insisto, si lo que se va buscando es eso, podría tener su utilidad, pero posiblemente tendremos que saber que el uso del microondas lo que puede hacer es disminuir un poco el amargor y el picor, que siempre está considerado como atributos positivos. El uso de pulsos eléctricos también está considerado y se han hecho también ensayos
enfocados a la mejora también del rendimiento y a la mejora de la calidad del aceite. Se trata de producir, dar pulsos cortos de alto voltaje que pueden formar poros en la pared celular, provocando la salida del líquido citoplasmático, ¿no? Del interior de las células. Todo esto puede favorecer el uso de una. Puede favorecer que se pueda obtener más cantidad de aceite y que pueda ser, digamos, comparable su rendimiento al obtenido con un batido normal o bien incluso poder llegar a incrementarlo. Igualmente, puede incrementar el contenido en fenoles y tocoferoles, obteniéndose aceite igualmente menos amargos y picantes. Los ultrasonidos de potencia también han sido utilizados. Los ultrasonidos de potencia lo que van a provocar también es un calentamiento rápido de la pasta, de aceituna, de forma continua, que permite reducir el tiempo de batido igualmente. Estamos reduciendo el tiempo de batido e intentar, digamos, hasta de alguna forma, incluso hasta suprimirlo. Vamos a obtener unos rendimientos similares al batido convencional y vamos a obtener unos aceites con un contenido en tocoferoles y pigmentos, o sea, mayor contenido en tocoferoles y pigmentos y menor en fenoles y amargor. Y también puede provocar, digamos, un ahorro energético, ya que este tipo de elementos sustituiría, digamos, a todo lo que es un batido y todo lo que es el calentamiento del agua de calefacción de las batidoras. Este ultrasonido de potencia trabajaría en torno a los 40 kilohercios. Se han hecho ensayos en los cuales se han obtenido para estos 40 kilohercios se han obtenido resultados bastante, bastante favorables. Y serían, digamos, una aplicación interesante pues, también por su ahorro energético, ¿no? Después tenemos los intercambiadores de calor tubular. Estamos aplicando últimamente la tecnología del frío y del calor como preparación de la pasta previamente a ser batida. Ya sabemos que la masa tiene una inercia térmica que hace que no haya mucho intercambio de temperatura con la masa, con lo cual la masa no calienta bien. Necesita más tiempo de lo necesario o de lo deseable para obtener, digamos, para que no baje la calidad de los aceites que se vayan a obtener. Entonces, este intercambiador de calor tubular, que consiste en un tubo que va por el cual, en cuyo interior pasa la masa molida y que tiene se pone en contacto con calor indirecto o con frío indirecto, con un fluido, con agua caliente o bien agua fría, para poder atemperar o llegar a la temperatura de trabajo que queremos. Este intercambiador lo que va a hacer es reducir sensiblemente el efecto, digamos, de la preparación de la pasta, de forma que la pasta quede acondicionada mucho antes. Conseguir esto significa hacer que el aceite que sostenga, digamos, sea de las mejores características, no tener tanta oxidación. Por tanto, y además tenemos unos rendimientos similares, digamos, con respecto al batido convencional y un mayor contenido en compuestos fenólicos y volátiles. Hago hincapié aquí porque esto puede servir tanto como para calor como para frío, es decir, a temperaturas, si lo que queremos, digamos, es enfriar la aceituna, también podría ser posible. Vamos a pensar que, por ejemplo, en la zona, por ejemplo, nuestra de Sevilla, se recolectan para obtener aceites de calidad, se está recolectando y se está moliendo en finales de septiembre, octubre, cuando las temperaturas son muy elevadas. Podemos coger la aceituna por la noche o por la mañana para intentar que la temperatura no sea la más alta y llevarlo a la almazara, pero aún así las temperaturas que se van a conseguir ya directamente con el fruto son bastante elevadas. Hay que sumarle a eso que una vez que molamos la aceituna va a haber un pico de aumento de temperatura, con lo cual, si queremos moler en frío, queremos moler a una temperatura un poco menos elevada, no superar los 27 grados centígrados durante el batido, pues sería muy bueno poder someter, digamos, a un enfriamiento rápido la masa de aceitunas molidas. Igualmente, se puede hacer sumergir la aceituna en agua fría, para bajar su temperatura o guardarla durante un tiempo en cámara a unos 4 grados centígrados para con una corriente de aire para hacer que la aceituna se enfríe durante el menor tiempo posible o lo más rápido posible antes de su paso al molino. Hay que tener en cuenta que la,
que así podíamos conseguir, digamos, aceite de grandísima calidad. Y vamos a pensar que lo que es el almacenamiento del fruto en cámaras, por ejemplo, para grandes producciones puede ser complicado, pero para producciones más pequeñas puede ser muy útil. Puede ser muy útil. Igualmente el enfriamiento tanto por agua, digamos, como por aire, ¿no? Después tenemos lo que se llama el equipo de pirálisis. El equipo anterior, por ejemplo, lo tiene la marca Alfa Laval, lo tiene comercializado. Este elemento, el protorreactor, lo tiene comercializado la casa Pirálisis, que lo que va a hacer es un acondicionamiento de la pasta de aceituna de forma continua y rápida, permitiendo reducir el tiempo de batido. De hecho, es un proceso por el cual se somete la pasta de aceituna, una vez molida, a su obligado paso por una tubería, la cual lleva un tornillo sin fin, que somete, y una serie de motores, que lo que somete es la pasta, digamos, a una presión, un aumento de presión que puede hacer que rompa los tejidos celulares con más facilidad, de forma que prácticamente no necesite batido posterior, es decir, él sería un paso rápido que prácticamente podría casi sustituir al batido posterior. Lleva incorporado una posteriormente del paso del protractor una batidora que ya comunica directamente al decanter la masa batida. Igualmente, este equipo, que ya está comercializado, lógicamente, tiene unos rendimientos similares al batido convencional y puede obtener unos aceites de alta calidad, como de hecho ya se ha demostrado en alguna ocasión, porque aceites obtenidos con este tipo de equipos pues han obtenido premios y han obtenido reconocimiento público, ¿no? También es verdad que reduce el contacto con el oxígeno, por tanto estamos haciendo que la oxidación de los aceites pues sea bastante menor. Si pasamos, por ejemplo, a la evolución de los decantes, hemos visto que ha habido mucho desarrollo de ingeniería, digamos, y de investigación y desarrollo en relación a lo que es el desarrollo del decante para obtener la mayor cantidad posible de aceite y dejar los grupos lo más agotados, ¿no?, posible. En este caso, lo que mostramos aquí es pues, un equipo también de Pirálisis, en el cual se puede obtener, digamos, hemos dicho que estamos trabajando ya siempre a dos fases. Estamos trabajando, digamos, con este equipo a dos fases y media. Estamos produciendo una cantidad de orujo que es similar a la obtenida en un decante de tres fases y, además, por algún tipo de regulación que tiene en su interior, pues podemos obtener incluso un paté, que lo tienen comercializado como un paté, que es, digamos, un orujo que está exento totalmente de hueso y que puede tener algún tipo de aplicación para el ganado, alimentación animal, etcétera, ¿no? Lo que es el desarrollo de las centrífugas verticales también hace ya tiempo que efectivamente el hecho de que tengamos que añadir agua a las centrífugas verticales hace que el contenido en fenoles de este aceite pues disminuya bastante. Se han desarrollado centrífugas verticales de muy poco, casi nulo, consumo de agua, que lo que hacen es, en vez de añadir, digamos, agua de forma constante, van dando pulsos de agua en muy pequeña cantidad, de forma que siempre, digamos, mantengan con la humedad que trae el aceite del decante y el poco agua que se añade, siempre mantenga las coronas y la separación sea la más adecuada posible. En cuanto a lo que son sistemas de regulación, pues ha habido también bastante desarrollo. Desde los sensores en línea para medidas en orujo y saber poder controlar lo que es la producción de forma inmediata, hasta el sistema, por ejemplo, este SAPEA, que comercializa Befalia, GEA Befalia, el cual puede, digamos, de alguna forma automática, puede controlar la velocidad diferencial del decante en función de un resultado obtenido por un infrarrojo, en este caso de la casa FOS, y a través de esa información puede autorregular el decanter de forma que las pérdidas sean las mínimas posibles. En fin, en definitiva, ha habido mucho avance en el tema de trazabilidad, en casi todo. En los pasos del proceso de elaboración ha habido bastante avance, y lo que quiere decir que tenemos las herramientas
necesaria para hacer un aceite de gran calidad. Tenemos herramientas necesarias para hacer cantidad de aceite. Y, lógicamente, eso es muy importante. Pero ya que tenemos todas las herramientas para hacer aceites de calidad, a mí me gustaría que fueran aplicadas también desde el punto de vista de la calidad. Y para eso no hace falta... Hace falta que innovemos, pero desde el punto de vista de mentalidad. Hace falta que innovemos desde el punto de vista de querer hacer las cosas de una forma orientada más a la calidad y no tanto a la cantidad. Me consta, y es así, que hay organizaciones, cooperativas y demás que tienen la calidad, digamos, muy presente. Pero hay muchas cooperativas, muchas fábricas particulares que el tema de la calidad no lo tienen tan presente. Entonces, teniendo la tecnología y teniendo todo a nuestro favor, lo más fácil, digamos, sería cambiar un poco, en este caso parece lo más difícil, cambiar un poco la mentalidad para que podamos obtener un nivel de aceites en España superior al que podamos tener ahora mismo. Tenemos los mejores aceites, lo podemos decir, los mejores aceites del mundo. En otros países también los hay, por supuesto, pero tenemos los mejores aceites del mundo, pero también tenemos mucha cantidad de aceites que puedan ser muy mejorables. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer hincapié y utilizar todas estas tecnologías que nos puedan permitir modular de alguna forma el aceite que queremos obtener y cómo lo queremos obtener. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Fernando Martínez Román, director de la Almazara Experimental del Instituto de la Grasa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Sevilla. Vamos ahora con la logística en este tercer bloque y vamos a ver la implementación de nuevas tecnologías para un servicio logístico óptimo en la cadena de valor del aceite de oliva. Y lo va a ofrecer Álvaro Olavarría, que es el director gerente de Oleo Estepa. Bien, pues muchísimas gracias a la organización por invitar a Oleo Estepa. Cuando me propusieron participar en la jornada y con este lote de logística, no veía muy bien qué podría yo aportar que fuera realmente interesante, ¿no? para ustedes. Y finalmente, el título, implementación de nuevas tecnologías, yo creo que más que nuevas tecnologías serían herramientas en general para un servicio logístico, ¿no? Y lo que voy a contar es la experiencia de una cadena de valor precisamente completa, porque nosotros, Oleo Estepa, está justamente desde el origen en el campo, en la propiedad, en la explotación del olivar, hasta el comercio y puesta en el mercado de los aceites de oliva, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a intentar contarles, intentar que puedan ver pues una experiencia de producción, extracción de aceite de oliva, cultivo, elaboración de aceite de oliva, envasado, tipificación, envasado y comercio. Pero antes quiero poner un poco el escenario en el que estamos. Esto prácticamente sería de una manera muy resumida de los últimos años, cuál es el peso y la producción de aceite de oliva en el mundo. En la logística, en la necesidad de conseguir unos fines, los medios que son necesarios para alcanzar esos fines, pues en parte, y ahora últimamente, observamos que hay un interés especial por conocer el origen del aceite de oliva. Hay, en ese peso que están viendo en esa diapositiva, Italia apenas representa el 10% del aceite de oliva, sin embargo, el peso comercial que tiene en determinados países es muy importante. Y conocer el origen de esos aceites, ciertamente el Made in Italy, pues también tiene una importancia que ahora voy a intentar asegurar cómo se puede llevar a cabo en un registro y unas garantías de este origen. España, esa es la media del 1.400.000 toneladas de aceite de oliva, pero ya hemos llegado a alcanzar prácticamente el 1.800.000 toneladas,
y cuando quiera la naturaleza acompañarnos con un año climatológico bueno, pues superaremos fácilmente los 2 millones de toneladas, ¿no? Tenemos que ejercer, aprovecho para decir que tenemos que ejercer precisamente como líderes, no solamente en producción, sino en comercio y todo lo que venga a ayudar y a poner en valor el aceite de oliva. Pues precisamente, hasta el año 86, el mercado de aceite de oliva era un mercado relativamente cómodo para algunos países, porque estaban en un mercado con una OCM del aceite de oliva diseñada, definida por ellos, los italianos en el año 66, y precisamente España estaba de alguna manera, si quieren permitirme la expresión, con las manos atadas a la espalda en el comercio especialmente comunitario, puesto que se trataban de pagar unos aranceles por poder acceder a este mercado europeo. Nosotros nacimos, la empresa Oleostepa, una sociedad cooperativa de segundo grado, nace precisamente con la entrada en la Comunidad Económica Europea en aquel entonces. Y se nos abrió un mundo de oportunidades a nosotros y a toda España en un producto que tiene un potencial enorme y del que yo soy tremendamente optimista para el resultado no solamente económico de los agricultores, sino de todos los que participan en esa cadena de valor. Nosotros nos encontramos en ese punto del mundo, estamos prácticamente en el corazón de Andalucía, estamos en un área que aquí es muy importante también garantizar lo que les voy a contar ahora, porque estamos en un territorio que corresponde a la denominación de origen estepa. Estamos en la provincia de Sevilla y parte de Córdoba, con 17 almazaras cooperativas de primer grado integradas en Oleostepa. Nosotros, cuando calificamos, solicitamos a la Administración Pública la protección de la denominación de origen, precisamente es porque hay una notoriedad. Hay un producto singular y hay que pedir a la Administración Pública que vele por esa piratería comercial. Es justamente cuando se concede una protección sobre una denominación de origen, ¿no? Y no al revés, no es querer tener una denominación de origen por ponerte una medalla, ¿no? Tienes que demostrar que existe un producto singular y una notoriedad. Pues nosotros, en estos aproximadamente algo más de 7 millones de olivos, puesto que se están produciendo una reconversión muy importante del olivar, no solamente en nuestro territorio, sino en general en toda España y en los países de la cuenca mediterránea, tenemos sobre unas 52.000 hectáreas de olivar y una población de unos 60.000 habitantes en los diferentes municipios cuya actividad económica más importante es el olivar. Esta sería la cadena de valor de una cooperativa de segundo grado, en nuestro caso, de Oleostepa. Hay unas 50, 55.000 hectáreas de olivar, propiedad de unos 5.500 agricultores olivareros aproximadamente, y aquí quiero incidir en la importancia de esos 23 técnicos que ahí ponen técnicos API, que es técnico de asociaciones de producción integrada, porque es el hilo conductor entre el campo, el olivar y nosotros. Y cuando digo nosotros, digo ya finalmente toda la comercialización de esos aceites de oliva. Todo lo que queramos transmitir, todos los conceptos que vemos interesantes, nuevos, precisamente en el comercio como demanda de producto y tal, se transmiten perfectamente en una estructura vertical a través de la cooperativa de primer grado, pero de los técnicos agrónomos de producción integrada que velan porque se cumplan las inquietudes que nosotros detectamos en el mercado. Esas 17 almazaras integradas en Oleostepa están todas ellas certificadas en producción integrada. Hace 2 años tuvimos la ocasión que la ministra de Agricultura fuera a aperturar el año oleícola a Oleostepa. Cuando fue la ministra le dijimos, es una pena que exista el concepto de ecológico a nivel comunitario con un logotipo y sin embargo no exista el concepto de producción integrada que sea único con una normativa única a nivel comunitario. De hecho, el consumidor, podemos preguntarle qué sabe de un aceite ecológico y seguramente tendrá una respuesta, pero si le preguntamos qué sabe sobre un aceite de producción integrada, no hay respuesta alguna. Los logotipos que indican este cultivo
o este producto son diferentes en cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, no avanzamos. Y si no avanzamos a nivel nacional, mucho menos podemos conseguirlo a nivel comunitario. Aprovecho, por tanto, en este foro para decirlo y que podamos todos transmitir que así difícilmente podremos llegar. Y, de manera resumida, contar aquí la producción integrada yo creo que no es necesario. Yo siempre, de manera muy resumida, digo que estamos a caballo entre el cultivo convencional y el ecológico, con un interés especial en el medio ambiente. Bueno, nosotros producimos unos 30.000 toneladas de aceite de oliva. Nuestra facturación ronda pues cerca de los 100 millones, 90 millones de euros. Este año, con los precios que hay en origen, pues sobrepasaremos bastante esa cifra de los 100 millones de euros. Por tanto, vamos a ver cómo desde el campo, desde el cultivo de olivar, hasta que pongamos una botella en cualquier parte del mundo, qué herramientas son las que, en nuestro caso, estamos precisando para garantizar que se haga con éxito. Pues el proceso prácticamente sería ese control del olivar, tener la garantía de ese técnico agrónomo, que es el hilo conductor, la recolección y el transporte cuando sea el momento, porque nosotros sí que actuamos en esas recomendaciones, sobre todo con una buena formación de nuestro olivarero. Las almazaras asociadas, desde el momento de que reciben esos frutos, la molienda, el almacenamiento, todo se hace con unas garantías y se hace de una forma documental, con técnicas, con un sistema de una intranet que ahora voy a explicar, donde acceden y es de doble dirección entre nosotros y la cooperativa de primer grado y la cooperativa de primer grado y nosotros. Por supuesto, la tipificación del producto, la preparación y comercialización, finalmente, de cada uno de los lotes que vamos a envasar. Todas las fotografías que vais a ver, para las que son malas y las que son buenas, son nuestras, no son ningún banco de fotos. Por tanto, no son cogidas de ningún sitio. Empezamos precisamente con nuestros técnicos, que tienen un control a través del sistema de información geográfico que facilita la política agraria comunitaria, la PAC, los sistemas de localización por polígono, parcela, término municipal, por supuesto, provincia, etcétera, de manera que tenemos identificadas todas y cada una de las fincas. Y esto nos sirve, además de llegar a esa garantía de trazabilidad absoluta hasta el último olivo, es que podemos hacer, y de hecho llevamos a cabo, elaboraciones de aceite no solamente monovarietales, sino monovarietales, y podemos decir, oye, sepárame, se ha dicho aquí antes, entre secano y riego, me interesa este año que determinados tipos de aceite con unas intensidades pues que sean minimizadas porque el picante y el amargo puede o no puede ser bueno, o porque todo este tipo de cosas ya lo estamos haciendo. Antes, estoy hablando en el año 86 cuando comenzamos, o en el año 90, la década de los 90 por ahí, pues prácticamente no hacíamos separaciones de variedades. Hoy tenemos una riqueza importante, aunque nuestro número de variedades, la más importante, estamos en la provincia de Sevilla, es la variedad ojiblanca y manzanilla, puesto que permite la dualidad aceituna de mesa, aceite de oliva, pero sí que tenemos presencia de arbequina y tenemos presencia, muy poco, pero algo, de variedad como la picual, y cada vez tenemos más trabajo en este sentido. Toda esa información que podemos obtener, pues hay una, finalmente, un programa que permite localizar a cada uno de nuestros agricultores con esos polígonos, con esas parcelas, y lo que hoy es obligación, que es el cuaderno de explotación. Tenemos localizado precisamente a cada uno de ellos cuáles son las aplicaciones que se han llevado a cabo, entre otras cosas, porque nosotros estamos muy sensibilizados con la elaboración de aceites de oliva libres absolutamente de multiresidual, en el tema de aplicación de fitosanitarios, ¿no?, de cualquiera de las materias activas, ¿no? Y podemos localizar, y de hecho en algún ensayo que hemos llevado de ejercicio, a localizar exactamente quién ha podido utilizar determinado herbicida que a lo mejor no está permitido o no está permitido en el cultivo de la producción integrada, etcétera, etcétera. Por tanto, esta información es fundamental. Los técnicos, bueno, pues ahí en este caso un control de desbrozado de hierba en medio del olivar, están presentes y asesoran de cuál es el momento óptimo. La cooperativa no abre el día 4 de noviembre o el 1 de noviembre porque caiga el lunes o no caiga el domingo. La cooperativa abre cuando es necesario. Nosotros este año, prácticamente el día 15 de octubre, ya estábamos abriendo alguna de las 17 almazaras, ¿no? Y hay otros años en las que
esas almazaras pues se tienen que abrir el día 7 de noviembre o el día 4 de noviembre, por razones de que del estado de esas aceitunas, de los frutos, y que sea el momento. Este año, la verdad es que hemos vivido, que os voy a contar, que posiblemente no sepáis, hemos vivido una situación de estrés tremendo en el olivar. La lipogénesis se ha hecho de una forma extrañísima, los contenidos en rendimiento graso han sido un punto y medio más bajo de lo normal, ha sido un año atípico totalmente. Bueno, sistemas de recolección de aceitunas y finalmente nos encontramos que esta aceituna llega a nuestras almazaras. Cuando se reciben en las almazaras, como ya he dicho, están todas certificadas en producción integrada, tiene que cumplir unos requisitos, hay un reglamento, una orden que cumplir, y este sería, de manera básica, el registro absoluto que podemos disponer. Llega el agricultor a la almazara, pasa una información sobre la localización de los polígonos y parcelas que ya hemos visto antes en el origen de esas aceitunas. Se orienta por cada una de las diferentes tolvas y molinos, finalmente, que van a ir esas aceitunas. Tenemos un control perfecto de cada una de estas fases y podemos llegar finalmente hasta el depósito. En el depósito es propiedad de Olestepa en ese momento que está elaborado el aceite a través de una intranet. La almazara da de alta el producto, dice, se ha elaborado un depósito de esta cantidad de aceite, tal, 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 con una determinada información. Y con todo el proceso de clasificación del aceite, nosotros estamos obligados para, no quiero entrar en este tema porque sería un poco largo de contar, pero el funcionamiento de 30.000 toneladas de aceite de oliva, el comercio de esas 30.000 toneladas de aceite de oliva, y de 17 almazaras diferentes y de 5.500 agricultores, la clave, en nuestro caso, está en unas normas de régimen interno que lo que vienen a decir es, dígame qué calidad me aporta en cada uno de estos depósitos, que finalmente es lo que vamos a medir, y le fijaremos un precio en función a esa calidad y no a la coyuntura del mercado. De forma que estamos, y esta es una parte muy importante, clasificando con unos parámetros muy básico, acidez, peróxido, CAS 270, análisis multiresidual y análisis sensorial, estamos definiendo al final un índice global de calidad, como se ha dicho antes, pero en nuestro caso ponderado. Está ponderado con mayor peso en el análisis sensorial que en la fórmula original, ¿no? Y conforme a ello asignamos un número, y que es una escala prácticamente de 0 a 9, y en función a ello vamos a retribuir a fijar el precio de ese aceite de oliva. Esta fase, por tanto, es importantísima. Y todo eso es una sana competencia, ahora lo vamos a ver en la siguiente información, cómo la cooperativa está en tiempo real, a medida que se van clasificando los aceites y a lo largo de una campaña que puede durar dos meses y medio en nuestro caso, prácticamente desde primerísimos de noviembre hasta mediados de enero, o desde mediados de octubre hasta mediados de enero, pues como en ese tiempo, digo, pueden estar las cooperativas viendo una sana competencia de cómo va la evolución de las clasificaciones de cada uno de los aceites, y con una trazabilidad absoluta. Todo lo que se explica aquí, al final, es cómo cada uno de estas partidas de aceite, conociendo su origen perfectamente, yo puedo hacer diferentes lotes de aceite de oliva para cada uno de los diferentes formatos, productos, marcas, mercados en los que nosotros estamos trabajando. Pues cuando llega esos remolques de aceituna, aquí estamos viendo una torreta en la cual el agricultor acerca su tarjeta, identifica cuál es el origen de esta aceituna, el polígono, la parcela y tal. Normalmente pensemos que los agricultores, la mayoría de los agricultores, son pequeños propietarios y, por tanto, no se va a encontrar con un resumen de 64 parcelas. Posiblemente tenga 3, 4 y la identifica perfectamente. A partir de ese momento, el propio maestro de almazara ya está identificando el destino de esas aceitunas por variedad, por calidad, etcétera, etcétera. Y esto es donde comienza precisamente esta intranet de Olestepa. Ahí pueden ver reflejadas algunas de las almazaras nuestras
Y están viendo ellos, ya digo, a medida que van declarando cada uno de estos depósitos, están viendo ellos la producción que van teniendo cada una de las diferentes almazaras. Pero no solamente la producción, sino, esto por supuesto forma parte de todas las diferentes fases de información que se van recogiendo en cada una de las almazaras, pero van viendo cómo cada uno de los depósitos, con una información básica que les pedimos, les estamos diciendo que nos digan cuál es el depósito, de qué variedad es, qué día se comenzó, qué día finalizó, si hay alguna información importante que conocer, pues no sé si ha habido, pues por alguna razón, un año climatológico, por algún problema de heladas o algo, esa aceituna quedará perfectamente identificada. Y con todo esto, esta información, se toman esas muestras por personal de nuestro laboratorio, se tipifica, como estaba diciendo, y finalmente se levantan unas actas con unos números y a partir de ese momento, de manera anónima, entran en el circuito de clasificación del laboratorio. En el laboratorio, todos los análisis que les he comentado antes están acreditados en una ISO 17025 y están acreditados por ENAC, de forma que no es algo de forma ligera, sino que es un trabajo muy con todas las garantías, puesto que hay muchísimo dinero en juego. Ya digo que estamos finalmente poniendo un número y en función a ese número, independientemente del momento en que se comercializa ese aceite, bien para un destino, bien para otro, es importante saber que siempre obtendrá mejor resultado económico un 7,5 que un 7,4 o un 6,4. Y las diferencias pueden ser muy importantes. Nosotros estamos forzando a que las diferencias que se producen en el mercado entre un aceite lampante y un aceite de oliva virgen extra, que puntualmente, dependiendo de algunos años, las diferencias pueden ser mínimas, prácticamente no hay diferencias, puede ser que puntualmente apenas haya 20, 15 céntimos por kilo de aceite. Nosotros, en esta ecuación que practicamos, finalmente, lo que hacemos es forzar la prima para que puedan llegar incluso a alcanzarse diferencias de hasta 60 céntimos por kilo de aceite entre una variedad de otra, 60, 70 céntimos, ¿no? Entonces, el análisis y clasificación de los aceites, disponemos de un grupo de catadores, como ya digo, acreditados por ENAC. Todo nuestro laboratorio, como he dicho, en esas determinaciones está en una ISO 17025. Contamos, por supuesto, como no puede ser de otra manera hoy en día, con todas las certificaciones IFS, BRC, etc., tal, tal, tal. Y finalmente lo que tenemos es esto. Esto es la misma intranet de los TEPA y hay una información completísima. Vuelvo a insistir en que no perdamos de vista el número de la columna de referencia, que es la primera, porque ese número acompañará y garantizará todo el sistema de trazabilidad y garantizará hasta la botella el conocimiento del destino de los aceites. Bueno, pues finalmente se preparan los lotes y tal. Y esta aplicación recoge precisamente con cada una de estas referencias que hemos necesitado para cada uno de estos lotes, elaborar el que finalmente va a ser envasado. En este caso, pues un lote de un aceite de selección de tipo de oleostepa, compuesto por estos números de referencia. Nosotros trabajamos no solamente el comercio envasado, sino también trabajamos mucho la industria alimentaria, que afortunadamente cada vez más incorpora aceite de oliva virgen extra como parte de sus recetas, como grasa vegetal que se incorpore a su producto. Y, bueno, una vez que ya están los productos envasados, continuamos. El objetivo es papel cero, que no haya ningún soporte de papel en ninguna de las fases del proceso de la cadena de valor de aceite de oliva. Se trabaja todo, como no puede ser de otra manera, con radiofrecuencia, con códigos de barra, los tipo EAN 128 de palé, etcétera, etcétera. Control de almacenes, expediciones, los pedidos hoy en día tienes que estar en herramientas de EDI, como no puede ser de otra manera, esto es básico. Y finalmente todo el tema de expediciones y tal, ¿no? Bueno, pues básicamente esto es un poco la evolución que hemos tenido desde nuestra constitución hace 30 años hasta hoy, cómo podemos disponer hoy, gracias a todo este tipo de herramientas, de un control y de un conocimiento perfecto de esta trazabilidad. Aquí en este caso, expediciones para comercio internacional, etcétera.
El comercio de granel también está sujeto a este tipo de codificaciones, con una información muy detallada, absolutamente con las expediciones de las propias navieras o con los propios agentes de aduanas, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, pues el caso de las facturas electrónicas, ¿no? Esto sería desde el campo hasta poner, en este caso, como se puede ver ahí, pues una botella en el Corte Inglés con un conocimiento absoluto de toda su trazabilidad. Y nada más, hasta aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la interesantísima ponencia. Nos vamos a hacer un descanso y vamos a volver pues sobre las 12:30, como muy tarde, porque luego viene la clausura y por no entretenernos. A las 12:30 tendrá lugar la mesa redonda con los ponentes que ya están todos por aquí. Así que muchas gracias y nos vemos en 25 minutos como máximo.
Bien, pues muchas gracias sinceras. Estamos en familia. De manera que sí que tenemos datos interesantes de los que nos están siguiendo a través de streaming estos días, y ahí las cifras no están mal, están bastante bien. Vamos ya con la mesa redonda, a cargo y moderará, perdón, Luis Miguel Albizu, que es de la Junta de Gobierno del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco. Y pedimos disculpas porque Jesús Pérez Vives, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Aragón, finalmente no ha podido venir. Mesa redonda sobre lo que diga Luis Miguel Albizu. Señor Albizu, todo suyo. Muchas gracias, Juan. Bueno, buenas a todos, a los presentes y a los que nos siguen a través de Internet, que luego tendrán posibilidad de seguirlo en directo, pero también se va a colgar en la red de una manera troceada, que los que quieran contactar con una persona o con un tema en particular lo puedan hacer de una manera mucho más fácil. Bueno, ¿cuál era la idea de la mesa redonda? Pues el que traer a empresas y personas importantes en el sector que estén usando de esas tecnologías a lo largo de la cadena, es decir, en el ámbito de la producción, en el de la transformación y en el de la distribución. Entonces, siguiendo un poco el esquema ese que estaba planificado, le voy a dar la palabra primero a José Manuel Lacarte, que es el director comercial de Agromillora. Yo les he pedido a todos ellos que den un flash un poco también primero de la empresa, ¿no?, para que la gente que nos siga tenga un mejor conocimiento de las actividades, y después que nos hablen un poco de cuáles son los desarrollos tecnológicos en sus ámbitos de actuación. Mejor desde ahí. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la Feria, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, por la oportunidad que nos da de darnos a conocer en este entorno, ¿no? Como bien ha dicho Luis Miguel, mi nombre es José Manuel Lacarte, formo parte del equipo técnico de Agromillora. Agromillora, para los que no lo conozcan, es un vivero que se fundó en el año 1986 y que con el paso del tiempo se ha convertido en una multinacional. Actualmente Agromillora dispone de 11 viveros en los 5 continentes, hay 3 en Estados Unidos, en Oregón, en Florida, en California, otros 2 en Sudamérica, en Chile, en Brasil. Disponemos de viveros en el norte de África, en Marruecos, en Túnez, en Jordania, y asimismo en Asia, en Turquía y otro más en Australia, ¿no? En España disponemos de la sede central en San Sadurní de Noya y de otro vivero de reciente creación en Extremadura, ¿no? Básicamente lo que es Agromillora es una plataforma de multiplicación vegetal. Actualmente el grupo Agromillora dispone de más de 2.000 trabajadores, con más de 60 hectáreas de invernaderos, las 11 filiales citadas, y tenemos una presencia en 25 países. Actualmente estamos haciendo en torno a 80 millones de plantas de viña, de viña, 80 millones de plantas, una de las cuales son plantas de viña, pero también hacemos muchísimas otras especies leñosas que van desde arándanos a frutales, somos verde vivero de viveristas, a frutos secos, a olivar. ¿Cuál es la clave del éxito y de este desarrollo tan grande que ha tenido Agromillora en los últimos años? Pues precisamente el tema del que vamos a hablar aquí, ¿no? La innovación aplicada a la producción. Agromillora dispone, entre muchas otras herramientas, pues de 8 laboratorios in vitro en 11 de sus filiales. Esto, unido a una innovación tecnológica en el proceso de producción, a la aplicación de la robótica en los invernaderos, pues nos permite obtener unas plantas de la máxima calidad genética y sanitaria, ¿no? Pero esta es una de las claves del desarrollo de Agromillora, y otra de las claves importantes, importantísimas, ha sido el desarrollo de nuevas tecnologías de cultivo junto con nuestros clientes. Y fruto de ello hemos cambiado la metodología de cultivo de especies como el almendro, el cítrico, que empezamos a recoger de manera mecanizada, los frutales de hueso, que empezamos a recoger de manera peatonal en plantaciones superintensivas,
y del que nos ocupa hoy, del olivar superintensivo, ¿no? El olivar superintensivo hoy en día ocupa 300.000 hectáreas ya en todo el mundo. Pueden pensar que es relativamente poco si lo comparamos con los 11 millones de hectáreas que hay en el mundo, pero es muchísimo si tienen en cuenta que básicamente el olivar no había cambiado nada desde que llegaron los fenicios y los romanos y Escipión lo difundieron por todo el Mediterráneo, ¿no? Ha cambiado más el olivar en los últimos 25 años que en los 2000 o 3000, perdón, en los 2000 o 3000 anteriores. ¿Y qué es el olivar superintensivo? Pues en pocas palabras, el olivar superintensivo es lo que ven aquí. El olivar superintensivo es mecanización. Mecanización desde el mismo momento que depositamos la planta en el terreno. Mecanización en el momento que creamos la pared vegetal, el tabique que llamamos ahora, que lo hacemos de manera mecánica. Mecanización es el vídeo que ven en la parte inferior izquierda, que es poda en el momento que el seto es productivo, y mecanización es recolección. Actualmente está todas y cada una de las operaciones que se realizan en el olivar hechas de manera mecánica. Entendemos que una persona, dos, si contamos que necesitamos de un tractorista y una máquina de recolección, puede manejar tranquilamente en torno a 100 hectáreas. Esto, por supuesto, ha supuesto una revolución a nivel mundial, porque la principal consecuencia ha sido reducir los costes, al disminuir de manera notable la mano de obra. Como consecuencia, hemos tenido un aumento de la rentabilidad. Y esto ha llevado, pues, a lo que les comentaba antes, que este sistema se haya difundido en los últimos 25 años y llegue a ocupar unas 300.000 hectáreas en todo el mundo. Pero este es un sistema dinámico, es un sistema que cambia. La suerte que tiene Agromillora, siempre lo digo, es que no es que sepamos más que nadie, es que seguramente sí que tenemos un montón de amigos en muchos sitios y donde mucha otra gente no tiene. Con lo cual, el flujo de información que pasa a través de Agromillora es tremendo, ¿no? Y esto hace que se cambien las cosas, que se dinamicen y que evolucionen. Porque no tiene absolutamente nada que ver el sistema en seto, el superintensivo que empezamos hace 25 años con el actual. Hemos cambiado el sistema de formación, no se utilizan emparrados, no se utiliza postes, hemos dejado de atar los árboles, todo de manera mecánica. El superintensivo, además, yo creo que le debe, o el sector le debe al superintensivo, el hecho de que se haya difundido por países donde hasta la fecha el olivar no dejaba de ser testimonial. Y mucha gente nos acusa y nos dice, hombre, plantáis olivos por todas partes, vais a acabar con el sector. No es así. Las consecuencias de plantar en Estados Unidos, esta es una finca de California, o las consecuencias de plantar en Chile, o las consecuencias de plantar en Uruguay o en el norte de África, ha sido muchas veces que el consumo interior ha subido. Hemos conseguido producir aceites de gran calidad, a bajo coste, y como consecuencia, un producto que de inicio en muchos países se pensaba que era de lujo, pues ha llevado como consecuencia un aumento del consumo, ¿no? Pero como les digo, esto no ha terminado. Cuando empezamos hace 25 años, esto parecía una misión imposible. Pongo aquí la fotografía de la película. Pero es que los retos que vienen en los próximos años pueden sonar a misión imposible. Pero en eso estamos y además no dudamos que los conseguiremos. ¿Y cuáles son estos retos? Fruto de la innovación y la tecnología. Conseguir 3.000 kilos de aceite por hectárea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Gracias a nuevas genéticas. Tenemos variedades de menor vigor que nos van a permitir aumentar el número de kilómetros por hectárea de superficie productiva. Esto solo se puede hacer si tienes variedades de poco vigor, muy compactas y muy productivas. Y las tenemos. Este es un ejemplo que es la variedad Oliana, que es un cruzamiento de Arbequina por Arbosana. Una variedad fruto de un programa de mejora genético. Las variedades que se utilizaban hasta ahora estaban allí esperándonos, la Arbequina, la Arbosana, la Coronequi. Ahora viene una segunda revolución basada en toda la mejora genética que se ha llevado a cabo en los últimos años. Esto es lo que buscábamos. La fotografía de la izquierda es una plantación de superintensivo, plantada a 4x9,5. Esto quería decir que teníamos 2,5 kilómetros de pared productiva. Con estas variedades podemos acercar más las líneas y tenemos 3,3 kilómetros de pared productiva. Más pared productiva, más capacidad productiva. Pero otro de nuestros grandes retos, quizás sea el más importante y quizás creo que es donde va a dar su do de pecho el superintensivo, es en el secano.
Seguramente el 75 o el 80% de la producción a nivel mundial de aceite viene del olivar superintensivo. Un olivar que tiene unas limitaciones en cuanto a rentabilidad, en cuanto a capacidad productiva, precocidad. Estamos empezando a plantar, es una seria alternativa al cereal, contemplándolo en este sentido como una apuesta frente a otros cultivos. Esto implica manejos nuevos, ya lo estamos haciendo, paredes mucho más estrechas, que lo que tratan de adaptar es el potencial del sistema a la capacidad productiva. ¿Para qué queremos un olivo muy grande si al final el potencial hídrico es de 400 milímetros? Nos sobra leña. Eso es lo que hacemos, reducir tabiques, buscar variedades más eficientes. Y otra gran apuesta es la recolección mecanizada de la aceituna de mesa. Esto era un hándicap desde el punto de vista de la recolección mecánica, porque implicaba que el bareo provocara en la aceituna unos golpes que el día de mañana hacían que esta aceituna se oxidara y no fuera factible comercializarla, pero actualmente la Universidad de Sevilla está trabajando con algunas fincas, con el tema del superintensivo, y se está viendo que poniendo rápidamente la aceituna en salmuera, pues esos golpes, esos daños que tenía la aceituna fruto del paso de la máquina cabalgante, pues no son así. Y esto va a suponer, yo creo, la reestructuración de un sector que en estos momentos no está pasando un buen momento, como es el de la aceituna de mesa, ¿no? Y el cuarto reto y último, que no me quiero extender más, es la consecución para los próximos años de nuevas características de variedades adaptadas a este sistema, pero con características de aceite muy diferentes. Este es un poco el programa de mejora genética de Agromiura que empezó en el 97. No es el único. Ahora mismo en el mercado hay programas de mejora genética en la Universidad de Córdoba, en la Universidad de Bari. Empezaremos con algún programa de mejora genético de coobtención en Portugal. Van a llegar muchas cosas, ¿no? Fruto de estos programas de mejora genético, pues empiezan a haber variedades como la lechiana, que es un cruzamiento de arbosana por lechino, que no lo buscábamos, pero realmente nos ha venido al pelo, si se puede decir, porque es una variedad resistente a la xylella fastidiosa. Es un cruce de lechino y esta seguramente, pues, en los próximos años va a dar bastante que hablar. Es una tipología de aceite totalmente diferente a las que manejábamos ahora, un aceite con una riqueza de polifenoles muchísimo mayor y, por tanto, una estabilidad mayor que la arbequina, la arbosana, con aceites muy verdes, al gusto del consumidor. Y, bueno, creo que he consumido algo más de los 10 minutos. Darles las gracias y seguimos hablando en la mesa de debate. Muchas gracias. Muy bien, José Manuel, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir con las intervenciones. No seáis muy estrictos con los 10 minutos, tampoco pasa nada. Estamos aquí, yo creo que para debatir ideas y para después propiciar el diálogo posiblemente entre vosotros mismos, ¿no? Ahora le voy a dar paso a Jesús Marín, que es el director gerente de Urzante, siguiendo un poco la cadena de producción de aceite de oliva. Buenos días, soy Jesús Marín, soy director gerente de Urzante, propietario, etcétera, y es una empresa de corte familiar en la cual estamos ubicados en Tudela. Mi padre nació en Novillas, estamos hablando del Valle del Ebro, todo, pero bueno, Tudela por circunstancias es la base, la central de aceites Urzante. Muchísimas gracias al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a la Feria de Zaragoza, pues por estar aquí. Me ha gustado, estoy encantado porque he escuchado pues una serie de comentarios y exposiciones muy bien hechas, pero la realidad en esta zona, en el Valle del Ebro, en Zaragoza, que estamos, es otra. He escuchado a Manuel Pérez Ruiz, de la Universidad de Sevilla, los drones, estupendo. Y Martínez Román, del Instituto de la Clase de Sevillas, hablando de la almazara experimental, fenomenal. Y muy buen amigo Álvaro Olavarría, director gerente de Oleostepa, de Sevilla también. Es decir, los tres primeros ponentes de Sevilla. Normal. Digo normal porque estamos hablando del aceite. El aceite en España, pues de 100 litros, vamos a hablar de en porcentajes, 80 son de Andalucía.
Extremadura 5, Castilla-La Mancha vamos a hablar de 9 aproximadamente, yo siempre hablo aproximadamente. La suma de todos los tres que he nombrado ya son 94. Los otros 6 son el resto de España. Y el resto de España, yo soy de Navarra, Navarra es ínfima, Navarra es el 0,30, Aragón el 1%, Cataluña será el 2%. Y así, Levante, Murcia, etcétera, y así hasta llegar al 100%. Quiero decir que hoy en día es normal, he dicho que es normal que fueran de Sevilla y estuvieran aquí en Zaragoza hablando de esto, y este aforo estaría pequeño en esa zona, en Sevilla, cosa que no lo está no va a estar nunca en este mismo tema en Zaragoza. Pero digo, es normal por el sentido de la proporción. La proporción es inmejorable, y además el clima, la tradición, toda lo que es la cultura alrededor de... Hemos visto unas zonas que el 100% prácticamente se va todo alrededor del olivo, y con esto, pues la verdad, esto lo dice todo, todo de este cultivo, del olivo y del aceite. Urzainte pues es una empresa del Valle del Ebro, vamos a considerarla. Por circunstancias diversas, pues del corte familiar, aquel primero empiece, como empiezan todas las empresas, donde no hay esa masa de olivos, donde no hay ese trujal, donde no hay esas campañas de 2 meses, de 3 meses. Nosotros tenemos producción propia, pero la producción propia en 5 semanas se acaba, prácticamente casi en todos los Valle del Ebro es así. Y estamos... afortunadamente podemos considerar que es una de las empresas envasadoras, porque somos productores, refinadores, comercializadores de aceites. Y estamos en ese pool, Urzainte, en ese pool de 5 empresas, 6 a nivel nacional, que comandamos, pues, y manipulamos, manipular suena mal, compramos, vendemos, comercializamos, envasamos, etcétera, el 65% de todo el aceite. Y ya no digo solamente de oliva, de todo el aceite de España. En estos momentos, por hablar unas cifras, porque aquí pues hay que dar cifras y esas cosas, y yo estoy basándome en mis 10 minutos, que también tenemos como cada uno de los ponentes de esta mesa actual, nuestros números, la última facturación, estamos ya cercanos a los 250 millones de euros, y este año estoy seguro, como bien ha dicho Álvaro, con la subida de precios, que por desgracia es así, el aceite de oliva, pues será mayor. Estamos exportando a 77 países, comercializamos marcas de más de 100 marcas, una docena serán nuestras, pero el resto es así. Hacemos las exportaciones en 14 idiomas, pues claro, el mundo es muy grande, y la verdad que estamos pues muy contentos en ese sentido, de que somos de la Ribera del Ebro, somos del Valle del Ebro, y afortunadamente pues hay empresas en el norte de España, somos consideradas la mayor en este sentido, comercializadora interior y exterior. También está Borges en la parte de Cataluña, también comandando las exportaciones, etcétera, pero en el nivel interior es Urzainte. En nosotros, este seminario va sobre la tecnología en la producción. Ya vuelvo a decir que nosotros somos productores, pero también somos refinadores, somos envasadores, comercializadores. Y la tecnología en este sentido, que es un producto estacional, es un producto del campo, es un producto de la tecnología, sí, le hemos visto ahora a Agromillora muy bien, me ha dejado asombrado, después tengo un par de preguntas para él, en la cual la producción, la planta, pues ya se está evolucionando, y es cierto que en 25 años o en 15 años se ha evolucionado más que en 4 siglos en este tipo de cultivo. Estamos comentando un sentido de que el aceite de oliva, porque aquí falta principalmente que es la administración, el que clausura es parte de la administración, demandamos una ayuda por su parte. Significa eso, de que España es la mitad del total mundial, Andalucía, vuelvo a decir, que es el 80%, es decir, a nivel mundial es Andalucía principalmente. Y en España se está usando lo que es el aceite como un reclamo publicitario, un reclamo para llenar tiendas, para llenar supermercados, para llenar hipermercados, para llenar la tienda de la esquina. Desde siempre ha sido el aceite,
es una desgracia que prácticamente tiene este sector, el aceite, la leche, el pan y el azúcar, las bases del comercio, ahora ya se han eliminado algunas, pues unas cosas por monopolio, otras cosas porque el pan hasta casi se regalan en algunos supermercados, pero se incrementan después pues los cafés o los detergentes o algunas cosas en la base de eso. Pero es una desgracia que sea el aceite un poco el reclamo para llenar tiendas. El mercado nacional es muy maduro, España. Resulta que ha perdido un par de millones de habitantes en pocos años. Éramos casi 48 millones de habitantes, ahora somos un poco más de 46. Entre los que se han ido a su país y los que han emigrado, pues eso han descontado de la cifra. Y existe una política de hacer ofertas incluso muy agresivas, muy tal, para reclamar ese consumidor, ese que entren a la tienda, que va en detrimento del otro, porque se lo estamos restando. La administración tendría aquí mucho, mucho que intervenir, porque un producto mundial y mundialmente reconocido como sano, con mucha valía y con mucho, incluso podría tener mucho valor añadido, se está desperdiciando, que es un poco el producto reclamo, el barato, y más barato todavía. Y cuando hay aceites, que me alegro mucho, y aceites de calidad, pues se complica la historia, pues mermando su consumo. Es decir, el gran consumo, hay que reconocer que hemos estado hablando de producir, pero después viene lo importante, que es comercializar. Y comercializar, y luego viene la gran distribución, porque claro, estamos produciendo y mucha calidad para producir, y cada vez más, pero luego resulta que nos enfrentamos con la vara de medir, que son los precios en el sentido de esto. Bien, ha sido una especie como reclamo, punto de apoyo. Además, yo continúo con mi tecnología, Urzante. En estos momentos, pues lo único que aportamos y gracias a la tecnología, pues estamos donde estamos, pues haciendo pues las cosas bien. Es decir, tenemos la eficiencia energética, hemos llegado a ser reconocidos como uno de los mayores techos solares en la industria alimentaria de España. Somos autosuficientes, Urzante, producimos 1.400 kilovatios, tenemos un techo solar de 1 mega y consumimos 1.200, o sea que, como dice, somos autosuficientes, incluso vendemos a la red. Vendemos a la red con otra denuncia particular, que es muy curiosa esto, es decir, los políticos que tenemos casi ni nos los merecemos, porque nos pagan lo que vendemos, es decir, obligatoriamente tenemos que vender a la red y no consumirlo, y lo que consumimos tenemos obligatoriamente que consumirlo a través de un contador de la red. Y por circunstancias era esto de chiste, porque te pagaban muchísimo más lo que vendías a la red que lo que cobrabas, lo que tenías que pagar cuando consumías de la red. En fin, son políticas que van cambiando poco a poco, afortunadamente, y alguna vez vendrá. Nosotros envasamos, porque esto en el apartado de toda la terna que estamos aquí, en el envasador. Disculpa. Envasamos con atmósfera inerte, protectora, nitrógeno, inyectamos nitrógeno en las botellas para que el aceite esté estabilizado más tiempo sin que se deprecie su calidad. Las almazaras son más tecnológicas, por supuesto, con ultrafiltración. Tenemos automatización en las líneas de envasado. Nos producimos los propios envases. Nos fabricamos las envases de medio litro, de litro, de 3 litros, de 5 litros, nos los producimos nosotros. Estamos siempre en el sistema integrado total para el balance de masas integrado en la ERP de la empresa y hacemos una gestión siempre inteligente del almacén de producto terminado. Esto es, a grosso modo, lo que es Urzante, en el sentido de que estamos en la línea de las grandes empresas envasadoras que hay de este país y afortunadamente puedo contar que es de Madrid para arriba, pues en la Ribera de Navarra. Y he hecho hincapié a mis raíces de Novillas, mi padre nació en Novillas, y en fin, nos consideramos un poco de la misma zona. Por supuesto que es un producto, el aceite de oliva, el rey de la dieta mediterránea, por supuesto que tenemos que emplazarlo y dignificarlo a ser posible entre todos, y por supuesto que todos los tratamientos, me faltaría más, que estamos haciendo alrededor del aceite de oliva van siempre en la mejora. Urzante dispone de todas las certificaciones de calidad habidas y por haber. Si existiría alguna más, tendríamos también la obligación de tenerlas,
tenemos la IFS, el DRC, las ISOs, el kosher de los judíos, el halal de los árabes, la FDA americana, es decir, tenemos todas porque nos lo obligan el mundo. El mundo es pues muy grande, vuelvo a decir que exportamos, por tanto, a 77 países. Realizamos en nuestra manera interna de actuar, obstante, realizamos comités de innovación para nuevos desarrollos, también analizamos el mercado y las oportunidades que existen, generamos ideas y diseño de nuevos procesos y productos, desarrollamos prototipos, soluciones parciales, testamos el mercado, por supuesto, e implantamos o desechamos lo que no interesa. Y todo hay que ofrecerlo al consumidor. ¿Cómo? Pues ser empresas potentes y tener, sobre todo, músculo financiero. Es decir, todas las innovaciones o todo lo que se hagan basadas siempre en subvenciones, y si las hay, me meto, si no las hay, no las meto, pues es un error. Es un error porque eso sí, derivan y dependen de las subvenciones. Hay que tener siempre una fortaleza y tener siempre una potencia de calidad y demás, pues para afrontar los posibles riesgos que existen en el mercado. Está hoy de moda comentar, y los políticos se les llenan mucho las bocas diciendo de que hay que exportar, hay que ayudar a exportar. Yo soy de los que siempre levanto la mano y siempre digo, por favor, si no estáis preparados, si no tenéis la calidad y base de calidad detrás, y estáis respaldados y sobre todo con músculos financieros, por favor, no salgáis a vender, os están esperando. Los impagos existen, las quiebras, se decía, absolutas, y existen después verdaderos calabros. Por supuesto que nadie después me puede criticar diciendo de que has dicho que no exporte nadie. Para, sí, hay que exportar, pero vuelvo a decirlo siempre con capacidad y demás. En lo que a mí respecta, y comentando la parte que me toca de la terna, pues vuelvo a decirlo, somos productores en nuestra pequeña medida. Refinadores, porque no hemos hablado de calidades, sí que ha habido un comentario que se ha hablado de aceites lampantes, supongo que todo el mundo sabe, porque eso, no todo el aceite es virgen extra, casualmente es minoritario. Los demás aceites son pues vírgenes normal, sin la palabra extra, o lampantes principalmente. Y sí que se eleva el consumo del virgen extra, porque empieza a concienciarse el consumidor de que el virgen extra es lo mejor para la salud, pero lo que más produce unas masas tan grandes de producción son lampantes. Y lampantes no significa un aceite comestible. Por desgracia no puede ser, tiene que ser destinado a refinería, refinarlo para luego convertirlo, con la ayuda de los vírgenes buenos, en aceites llamados suaves e intensos, que son los de más consumo de este país y los que más demandan las centrales de distribución, todas las grandes cadenas y lo demás. El virgen extra sí es el mejor de ellos, pero hay que reconocer la verdad y obviarla no nos ayuda en este segmento. No es el más consumido de todos. En fin, y por lo que me respecta, dejo paso a mi colega Yao Chan, pues para seguir el tratamiento de la terna. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a la tercera intervención. En este caso va a ser Jesús Lambán, que es el responsable de calidad de Enocean Retail España. Perdón. Sí. Vale, yo doy al clic y ya está. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Jesús Lambán. Como decía Luis Miguel, soy responsable de calidad en Auchan, en francés, retail, en inglés, España, en español. Algo así, es decir, una empresa, pues bueno, extendida a lo largo del mundo. Primero, bueno, pues agradecer al Colegio de Ingenieros, a la feria, a Luis Miguel, que es el que me ha arrastrado hasta aquí. Y lo que voy a hacer en mi breve presentación es, voy a comentar un poco lo que es Auchan Retail, tanto en el mundo como en España, y voy a dar alguna pincelada de lo que representa en una distribución moderna como la nuestra, pues el tema del aceite, que como veréis no es nada especial con relación a otros productos, pero bueno, yo lo voy a comentar. Vamos allá. Bueno, os voy a hablar de la nueva relación del Auchan Holding. Allá por el año, a finales del año 2015, bueno, pues el grupo Auchan a nivel mundial
se ha reestructurado, vamos a hablarlo así. Entonces, dentro de lo que es el grupo, diríamos, va a haber, hay tres partes, lo que es Auchan Retail, dedicado a lo que es la venta al detalle, Inmosan, que es la inmobiliaria del grupo, y el Onei, que es de la banca ACO, que es el, diríamos, el banco del grupo. Dentro de lo que es el Auchan Retail, estamos hablando de 339 colaboradores. Estamos en 16 países con 3.836 puntos de venta y con una cifra de negocio de 52.700 millones de euros holding total consolidada. Bueno, lo que es la inmobiliaria, 750 colaboradores y el banco 2.300, que es, yo creo que no es el menos importante. Bien, eso a nivel mundial. En España, bueno, pues en España, digamos, Auchan Retail España tiene tres líneas de negocio. Por un lado, los hipermercados, o sea, al campo. Por otro lado, establecimientos de proximidad, que en este momento es supermercado Sabeco, con su marca Simpli, y lo que es el e-commerce, que el e-commerce es la venta por Internet. Dentro de los hipermercados, en esto hay pues 56 hipermercados, que el éxito pues bueno, está basado en el concepto de todo bajo el mismo techo. Capacidad de innovación y pues bueno, y tener siempre en cuenta la expectativa de los consumidores al máximo nivel. Porque lo que es este negocio pues se lo puede permitir por las instalaciones, por la cantidad de metros cuadrados que tiene un hipermercado, etcétera. Bien, en cuanto a supermercados, pues bueno, ofrecemos un nivel de proximidad, decimos que unas compras más confortables, ambiente agradable. Estamos hablando de 290 supermercados, de los cuales 160 están en franquicia. De los supermercados propios, estamos hablando de Simpli City, Simpli Market, Hiper Simpli, y franquicia, pues estamos hablando también de los mismos, las mismas enseñas, y además unas franquicias bonitas se llaman Simpli Basic. El e-commerce, pues bueno, estamos desarrollando la venta a través de la red. Bueno, pues nuestra empresa tiene la ambición de ser reconocida por sus compromisos con el cliente, con el medio ambiente y la sociedad en general. Proponemos una alimentación buena para la salud, medio ambiente, accesible para todos, con una oferta discount, ahora hablaremos algo de los precios, imagino, responsable, centrada en mejorar las condiciones de vida y salud de los consumidores, y ponemos en práctica un aprovisionamiento y una distribución responsable y ética. Bien, unas cifras así muy, muy generales de lo que es Auchan Retail España, pues estamos hablando de una cifra de ventas de 4.594 millones de euros, de los cuales pues alrededor de 1.000 aproximadamente son de supermercados Sabeco y el resto de hipermercados al campo. Estamos hablando de unas compras al proveedor español de 3.585 millones, 18.000 colaboradores a nivel de España. Y bueno, aquí hay una serie de datos, bueno, de economía, de sociedad, medio ambiente, en fin, esto sería un poco lo que es la presentación del grupo. Bien, ¿qué pinceladas puedo dar, porque no va a ser más que pinceladas, en cuanto a lo que es la distribución con respecto al tema que estamos aquí, el tema del aceite? Claro, el aceite lo incluimos dentro de lo que es la distribución de los alimentos no perecederos. Yo, como responsable de calidad, evidentemente, pues tengo que dar alguna pincelada de las cosas que nosotros hacemos. Afortunadamente, como yo no estoy en compras ni en ventas, no voy a discutir con mi amigo Jesús. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues bueno, homologación de proveedores, un tema propio de la gente de calidad. Quiero hablar también concentración de compras, es muy importante. Si nosotros ya somos un world muy importante y, además, los temas de marca propia los hacemos a través de una central de compras, que es Euromadi. Y esto, al fin y al cabo, pues bueno, pues condiciona también lo que es la negociación. Por supuesto, bueno, utilizamos la transmisión electrónica de información, el tema de EDI, comentaba antes. Todas las tiendas tienen lo que son los pedidos automáticos y, teóricamente, apostamos también por productos locales. O sea, se trata de que esos aceites además de buena calidad y que son de determinadas zonas, pues estén los lineales en cada sitio, pues los suyos. Evidentemente, el surtido de un Alcampo en Sevilla, pues a nivel de aceites, pues va a ser diferente, por ejemplo, del Hiper Simpli que tenemos en Alcañiz, donde evidentemente los aceites del Bajo Aragón van a suponer pues un porcentaje muy amplio de lo que es el surtido. Y si hay algún problema, pues para eso estamos la gente de calidad para gestionar las alertas. ¿Qué puedo decir más? A nivel de distribución de aceite, es decir, nosotros una vez que hacemos las compras, el aceite normalmente va a nuestros almacenes de PGC, de productor de gran consumo,
Llevamos el tema de la trazabilidad, que no es nada nuevo, ¿eh? Apostamos por el tema de las marcas propias, donde la gente que gestiona las marcas y la gente que haría, pues intervenimos en controlar muy bien todos estos productos. Evidentemente el aceite, como decía Jesús, es un aceite que es un producto básico y que interviene mucho en las promociones, y en el cual pues es súper importante la relación del precio de compra con el tema de venta, ¿eh? Y esto es lo que quería contaros, ¿eh? La idea es, pues eso, rápidamente lo que es nuestra empresa, que veáis, bueno, pues un poco el desarrollo que hay a nivel mundial y a nivel de España, y que, claro, la distribución de aceites pues entra dentro, pues bueno, de esa línea, de esa cadena, con el resto de productores de Gran Consumo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo les voy a pedir a los tres ponentes anteriores que se incorporen a la mesa, por favor. Yo diría ahora que, dadas las circunstancias y dado el nivel de los ponentes que hemos tenido, me parece una ocasión única para que surja un debate entre vosotros mismos. Es decir, que yo creo que seguro que en vuestras mentes hay muchas curiosidades o necesidad de algo que se suele hacer cuando está uno en circunstancias más informales, que las son en este momento. Y que tenía algunas preguntas, si no surgen, pues iré haciendo las preguntas, pero creo que puede ser una ocasión muy única para que entre vosotros os vayáis indagando ciertas cuestiones. Así que ánimo y a ver quién empieza el primero. Como he anunciado, tenía una pregunta para Agromillora y me ha chocado. Porque, claro, vamos a la producción, a la superintensivo, pero una pregunta es, ¿años de vida de este tipo de olivos, de este tipo de plantas? Pues la plantación más vieja tendrá ahora mismo 23 años, es del 94, 24 verdes, no se ha arrancado. Indudablemente, yo siempre lo digo, si vamos a ver la plantación de la Boella de Tarragona y alguien entra solo, seguramente no pensará jamás de los jamases en poner un olivar superintensivo, porque 25 años le hemos dado la vuelta y hemos cambiado todo. Pero seguramente ese olivar de hace 24 años es el que nos ha llevado a donde estamos, y ese es el olivar que nos ha hecho aprender de todo, de orientaciones, de marcos, absolutamente de todo. Hemos cambiado todo, hemos limitado la poda, sabemos manejar mejor el olivar, tenemos mejores variedades de lo que teníamos. Entonces yo creo, pero eso quizás lanzo yo la pregunta, cuando me invitan a dar una charla de estas al sector productivo de frutales, nadie me hace esta pregunta, porque seguramente todos piensan que al cabo de 12 años un frutal debe estar amortizado, se arranca y se pone otro, ¿no? El olivar seguramente no durará 100 años y no veremos esos olivos milenarios en superintensivo. Pero mi pregunta hacia vosotros, ¿no? ¿Creéis que desde el punto de vista de consumo las variedades van a sufrir una rotación a lo largo de los años? ¿El mercado empieza a estar maduro para saber distinguir de variedades y puede llegar el punto que no sea el superintensivo el que sea el limitante, sino que sea la variedad que haga que el olivicultor la tenga que cambiar? Actualmente creo que no sé los porcentajes. Desde Agromillora, como mayor vivero a nivel mundial, las que indudablemente se llevan la palma son la arbequina y en mayor medida la arbosana. Yo creo que es la variedad más plantada ahora mismo en el mundo. Eso implica una serie de aceites de unas características, ¿no? Pero no lo sé si el consumidor con el tiempo realmente llegará a un grado semejante al del vino. Bueno, con el consumidor nos daríamos por satisfecho que supiera distinguir entre las diferentes categorías de aceite de oliva. Segundo,
ya se sabe distinguir entre un aceite de oliva virgen extra, un aceite de oliva virgen, un aceite de oliva, un aceite de orujo de oliva, ya estaríamos muy satisfechos. Pero de 8 años para acá, 6 años y algo, contamos con la interprofesional del aceite de oliva en España y tenemos una buena herramienta para que haya mayor formación de los consumidores, ¿no? Nacional e internacional. En el tema de variedades, no todas las variedades se dan en todos los lugares, ¿eh? Precisamente hay lugares donde determinadas variedades no tienen una respuesta igual, ¿eh? Y por eso aquello de la variedad autóctona, ¿no? Que es la que mejor se da en cada una de las regiones, por sus circunstancias, por temperaturas, por clima de pluviometría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es cierto que todo lo que sea el desarrollo de nuevas, vamos a llamar categorías, aunque no sería categoría, pero de variedades, de productos, de oferta, de portfolio al consumidor. Hace unos años la arbequina no se conocía apenas. La arbequina, como he contado en la presentación mía, pues prácticamente empezamos hace 30 años con la variedad arbequina allí. 30, 35 años quizás, ¿no? Y es un éxito en la variedad arbequina. Se da muy bien, ¿eh? Por tanto, bueno, vamos buscando como productores la mayor rentabilidad por hectárea y sabemos que el agua es un factor limitante en nuestro caso. Estamos en una situación, pues, bueno, no, yo siempre digo que no tenemos el pantano al que va en Portugal para poder disponer de todo el agua del mundo, ¿no? Pero eso es un poco el equilibrio. ¿Cuál es la mejor de las variedades? Se da bien en este terreno, en este suelo, con este clima. La productividad es buena, el resultado económico es satisfactorio, entonces se hará ese tipo. Y finalmente, a la hora de comercializarlo, ¿hay un mercado que demanda ese tipo de tal, de variedades? Bueno, ya hemos visto la experiencia de la arbequina, como antes prácticamente no se hablaba de variedades, el desarrollo de las variedades ha sido, yo diría, que de 20 años para acá, antes no se hablaba ni siquiera de hojiblanca, picuales y tal, el desarrollo en el lineal ha sido pues de 10, 15 años como mucho, y funciona, ¿eh? Funciona. Es verdad que tienen otras rotaciones, son productos más de nicho de mercado, pero que tienen un diferencial. En definitiva, si conseguimos algo de valor añadido, bienvenido sea, ¿eh? Para todos, ¿eh? Porque al final se beneficia toda la cadena, ¿eh? El productor, el distribuidor, el comercializador, etcétera. Sí, correcto. Yo estoy con Álvaro Olavarría en el sentido de que nos daremos por satisfechos que los consumidores podrían distinguir tranquilamente y, vamos, plácidamente la diferenciación entre aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva intenso, suave, en sus distintas las dos variedades, o orujo de oliva. Si sabrían distinguir, nos daremos por hecho. Sí que es cierto que la industria, por así llamarlo, estáis evolucionando en el sentido de buscar y más producción, y de acuerdo, lo conseguiréis, pero hay zonas y zonas. Las zonas son, para veces, suele ser más productivas una determinada planta y menos otras. Y nosotros particularmente tenemos arbosanas, por supuesto arbequinas, arroniz, que es una variedad autónoma de Navarra, y coroneque. En este sentido, yo casi confieso que me he equivocado en el coroneque. En lo que antes, la primera pregunta mía es sobre la edad, porque yo he visto las máquinas, tengo máquinas también para recoger las aceitunas, y veo que la dimensión y la anchura de coger las máquinas, pero vamos, el tamaño de la madera del árbol, a medida que crezca y a medida que pasen los años, será un poco la limitación, una de dos, porque no podrá, por más que se puede, pero el tamaño del tronco es el que está evolucionando. En un principio, respondiendo a Jesús, en un principio podía parecer así, ¿no? Que nos hemos dado cuenta con el tiempo. Que al final, cuando tú tienes un olivar o cuando tú tienes un árbol, como el almendro, la luz es muy, muy importante. Si tú tienes una anchura de vegetación de 1,5 metros o de 2 metros, realmente en la parte interna no produces absolutamente nada. Las hojas se caen, solo hay madera que consume y no produce. Entonces, el hecho de tener una anchura de vegetación tan alta, tan grande, hace que ese seto sea ineficiente. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? ¿Y cuál es precisamente la respuesta al secano? Reducir esa anchura de seto.
¿Para qué quieres tener un seto así de grande si tu capacidad productiva, un olivar en regadío, es de 10.000 o 8.000 kilos por hectárea en un olivar del Valle del Ebro? Reduzcamos la pared y consigamos que la pared sea productiva de dentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Entonces, ahora mismo estamos haciendo paredes, tabiques, llamamos ya, que podamos todos los años con discos, limitando la anchura a unos 90 centímetros. Con esa anchura conseguimos que el árbol sea plenamente eficiente. Es decir, consumimos la misma cantidad de agua, pero somos capaces de producir más. O al revés, producimos lo mismo, pero consumimos menos agua porque tenemos menos leña. Este hecho nos ha llevado incluso a diseñar una planta totalmente diferente. Porque al final estamos partiendo de una planta que no se hace en eje central, sino que lo que hacemos es partir de una planta a la que se le han realizado distintos cortes en el vivero. Partimos de una planta que podríamos llamar que es una escoba invertida, y esto hace que el desarrollo de la planta no esté concentrado en un único chupón, sino que al final la fuerza se distribuya entre un montón de ramas. Al distribuirse la fuerza entre un montón de ramas y crear una estructura anárquica, estamos desvigorizando el árbol. El crecimiento del árbol es muchísimo menor. Y eso hace que retrases el topping, que tengas menores intervenciones de poda y que el árbol engrose muchísimo menos. Ahora mismo nosotros no le vemos la limitación a esa madera vieja ni al diámetro de los troncos. Indudablemente, vuelvo a repetir, si nos vamos a plantaciones de hace 25 años, los árboles no se limitaban en altura, estamos limitándolos a 2,70 m, porque si tú pones una distancia entre calle de 3 metros no puedes irte a más de 3, pero es que además tienes una limitación de la máquina. Es que si dejas el seto ancho se sombrean. Entonces, eso no se hacía antes, pero ahora se hace. O sea, no tiene nada, absolutamente nada que ver. El primer sistema superintensivo de olivar en seto que se diseñó hace 25 años con el que se hace ahora. Ha cambiado absolutamente todo. Y luego, indudablemente, las variedades. Encontramos la arbequina, la arbosana, una variedad con mucho menos vigor, la coronequi, una variedad complicada por su baja resistencia al frío, unos aceites excelentes. Pero ahora mismo lo que viene hace incluso más apropiado el superintensivo porque son variedades de muchísimo menos vigor y más productivo. La mejora genética va por ahí, en lograr variedades que consuman menos, produzcan más y sean muchísimo más fáciles de manejar. Una oleana puede estar 4 años sin podarla, tranquilamente. ¿Preguntas? Venga. Estoy en vuestras manos. Si no, preguntaré yo, os castigaré. Venga, ¿quieres? Sí. Bueno, cambiando un poco de tema, antes me han preguntado, cuando terminaba mi presentación, me preguntaron si realmente los tratamientos con drones se encuentran actualmente prohibidos, y la respuesta es no. O sea, no se encuentran prohibidos, sino se encuentran regulados. O sea, para con un dron poder hacer una aplicación de herbicida o hacer alguna aplicación donde se use un fitosanitario, la regulación que se sigue es la misma que un tratamiento aéreo. Cada comunidad tiene que autorizar ese tratamiento. Diferente sería si estamos tratando de poner algún tipo de fertilizante o algo que no se considere un fitosanitario. Entonces, si no hay que pedir ningún tipo de autorización. Comento esto porque, bueno, me han hecho la pregunta por si no había quedado suficientemente claro. O sea, no es que están prohibidos, sino regulados por cada comunidad autónoma. Yo, antes de que me pregunte nadie, casi voy a lanzar una pregunta a ver quién me la quiere. Sobre todo para vosotros dos. Claro. Dice, vosotros, me autoflagelo en esta pregunta además. O sea, vosotros, ¿qué consideráis o qué echáis en falta que debe hacer la distribución, en este caso nosotros, las grandes empresas que vendemos vuestro aceite, para mejorar, pues bueno, lo que es la cadena en cuanto, pues, a información al consumidor, en cuanto a imagen del producto, en cuanto, en fin, lo que consideréis que me queráis comentar? Siento que la pregunta va para mí, entonces respondo. Es una oportunidad, ¿eh? Sí. Y tomo nota, ¿eh? Pediría principalmente que nunca se vendiera el aceite debajo de coste. Eso, lo primero. Eso está prohibido. Está prohibido, pero todos sabemos que pasan cosas raras. Segundo,
Yo le pediría que la distribución, ya puestos todos de manos a una en dignificar este producto y darlo a conocer, que bien, que lo promocione, por supuesto, pero nunca en base al precio, sino promocionarlo es en base a calidad, a mejor factor para vivir más años, mejor en ese sentido. Por supuesto que después hay una serie de regalos que podéis, os lo autorizo, que deis, pero nunca bajando precios, regalos en la compra del artículo. Y por último, educar al consumidor, intentar educar al consumidor, quién mejor que vosotros, en las distintas variedades, bueno, calidades que existe de aceites. Es decir, además de, hemos comentado aquí varias variedades, pero al final lo que se encuentra en la de eso es virgen extra, o virgen, o intenso, o suave, o orujo de oliva. Es decir, no se habla de variedades, sí que se puede meter en variedades, pero lo principalmente es, estamos hablando de la calidad virgen extra. Pues tenéis que ser vosotros, principalmente vosotros, quien dediquéis, y la administración por supuesto, una educación al consumidor. Recuerdo hace años, cuando el tema del vino, entonces se llegó a un acuerdo que hubo, y según la cantidad de años que era de barrica, es decir, pues crianza. Bueno, primero del año, después crianza, reserva y gran reserva. Incluso había ponencias que querían hacer media reserva. Disculpa. Lo de media reserva implicaba de que acortar la edad de tenerla en la barrica, es decir, o de la botella, porque había una serie de cifras que el abanico era muy amplio. Pues no, se pusieron fuertes y dijeron no, esto, esto, esto y aquello. Y punto. Y todo ya gira alrededor. La cultura del vino está ya, nos pasa a la cultura del aceite, por así llamarla, nos está pasando ya pues mucha distancia, nos va aventajando. Nosotros intentamos seguir, pero tenéis que ser vosotros quien pongáis en tela de juicio y además a disposición del público esa, no sé, esa, vamos a llamarle, esa conocimiento, esa cultura del aceite. Sí, bueno, en primer lugar, el desarrollo que han tenido los planogramas de los lineales de los aceites de oliva ha sido muy positivo en los últimos años. Afortunadamente hay un gran surtido, yo creo que eso es bueno, ¿no? El consumidor quiere ver novedades, quiere ver productos amplios en el surtido, en la medida en que pueda probar diferentes categorías de aceite de oliva, y pueda haber orígenes, en el caso de los aceites de oliva virgen extra, denominaciones de origen, cultivo ecológico, producción integrada, que ya he dicho antes que no hay diferencia, no se percibe la diferencia por el consumidor porque no se ha sabido por parte de la administración pública informar sobre los conceptos que engloba la producción integrada. Todo eso se ha hecho bien. Yo pienso que en general, y precisamente al campo, podemos observar cómo pueden ser los lineales con mayor surtido de aceites de oliva, con diferencia. Por tanto, eso yo creo que hay que reconocerlo. Por otro lado, la puesta en valor. El aceite de oliva es un producto gancho, desgraciadamente. Bueno, es un producto de gran consumo, genera mucho tráfico en la tienda, es un producto que factura mucho, tiene un peso importante, aunque no tanto en la cesta de la compra, el aceite de oliva por cada 100 euros que compramos en el hogar, 1,6 euros corresponde al aceite de oliva, solamente 1,6. Muchas veces dramatizamos cuando sube el precio del aceite de oliva y, bueno, ¿cuánto supone en el total? El que te suba un 10%, un 5% o un 20%. No es mucho, pero es muy, digamos, aparatoso, porque, claro, por eso precisamente están surgiendo nuevos formatos. El formato de 5 litros tiende a desaparecer, el tamaño del hogar va a ser sustituido por el 3 litros. Pues en esa venta, en ese producto gancho, yo veo que realmente se hace un daño al sector del aceite de oliva, ¿no? Porque se banaliza el aceite de oliva. Había quien decía, en un debate similar a este hace unos meses, que gracias a que existen las ofertas de la gran distribución, pues precisamente hay los consumos de aceite de oliva que hay. Y digo, mira, yo no estoy muy de acuerdo con aquello, ¿no? Porque me pongan una oferta, yo no voy a pasar de consumir en España una media de 12 kilos por habitante y año. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Freír mucho más? ¿Consumir? Yo pienso que eso no es la razón, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que le pediría la distribución? Lo que han hecho hasta ahora,
ampliar el surtido, la categoría con todas las novedades. Por otro lado, no colaborar con ese producto gancho. La oferta sí, la oferta no tiene por qué ser venta pérdida, entre otras cosas porque está prohibido, y poco más. O sea que yo pienso que hasta ahora mismo pues no pediría otra cosa, ¿no? La venta pérdida es difícil de demostrar, no prospera ninguna de las denuncias que se lleva a cabo. No estoy hablando solamente de aceite de oliva, podemos hablar de la leche, podemos hablar de... Es muy difícil que una denuncia por venta pérdida prospere y finalmente haya una sanción. Es tremendamente complicado. Tal y como está instrumentada actualmente las competencias por parte de las diferentes administraciones, la Agencia de Información y Control Alimentario, en el caso del aceite de oliva, denuncia si hay demostración de venta pérdida, transfiere, comunica a la comunidad autónoma donde se genere la misma para que pueda incoar el expediente y después, en este caso, continúe con la sanción. Y no conocemos ningún caso, o apenas ningún caso, para el daño que realmente se produce, ¿no? Poco más, ¿eh? Habría que pedirle a la distribución, ¿eh? Ya digo que en el caso, no de verdad porque estés aquí, sino sinceramente uno de los mejores lineales de surtido de aceite de oliva virgen extra, al menos que a mí es lo que me compete, es el del campo. Bueno, rápidamente yo agradezco los comentarios y lo que sí que, y vamos, y eso sí que lo vivo yo directamente, es que a nivel de consumidor, el consumidor cada vez está evidentemente más formado, más informado, a nivel de etiquetado todo el mundo, no todo el mundo, mucha gente lee las etiquetas, sobre todo desde el último reglamento, el 1169, el tema de los alérgenos, la verdad es que también, pero yo sí que he hecho en falta quizá pues bueno, ese conocimiento sobre todo el tema de las variedades. O sea, es decir, en el tema del aceite, a nivel de consumidores, no se maneja bien ese concepto. O sea, cuando hablas, lo dices tú, hablas, pues eso, aceite virgen extra, aceite de oliva, orujo, girasol. Sí que más o menos el conocimiento está más o menos claro, entre comillas, vamos a decirlo así, pero a nivel de variedades, salvo aceites muy concretos, o sea, determinadas zonas y determinados puntos de venta, pues de una determinada variedad, porque es de una determinada zona y que, bueno, pues que se conoce. No sé, pues el empeltre, por ejemplo, aquí en la zona de Zaragoza, pues en muchas zonas, y oye, pues se conoce. Ahora, el resto, pues ahí sí que la verdad es que hay, creo que falta, bueno, pues mayor información a los consumidores, entiendo que por parte de todos, claro, por parte de la administración, por parte de productores y por parte, quizá también por parte nuestra. Quisiera añadir un poco al hilo de lo que se está comentando, que hace 20 años, cuando yo empezaba en esto, se hizo, me parece que fue, se presentaron los datos en Expoliva de una encuesta en Jaén, realizada en Jaén, del conocimiento que tenían los consumidores del aceite de oliva. Y la mayoría de ellos estaban absolutamente confundidos, pensando que el aceite de oliva que ellos compraban, que ellos pensaban que estaban comprando aceite de oliva virgen, cuando iban al supermercado y compraban aceite de oliva. Eso todavía sigue pasando, ¿eh? Todavía sigue pasando. No sé ya si a tanto nivel o ya, como tú dices, la persona está más informada, pero también volviendo al tema así interesante, el tema de las variedades, yo creo que estoy de acuerdo con Álvaro en que mientras más oferta haya, mejor, ¿no? Pero que haya conocimiento de lo que se está seleccionando, posiblemente, si estamos todavía confundiendo lo más básico, es mucho más complicado, digamos, poder decidirnos a la hora de poder decidir entre una variedad, otra variedad, que sería lo ideal. Y además animaría a las personas a consumir aceites, ya no solo de una forma, por una oferta o porque sea más o menos saludable, sino por el disfrute del sabor que tiene. Perdonadme que yo defienda un poco, me vaya un poco a la parte de los vírgenes extras, ¿no? Pero ahí hay una cantidad de matices tan distinta que se puede encontrar y que los consumidores pueden disfrutar, que me da esta rabia que no se pueda, que el consumidor no sepa discernir un poco eso, ¿no? Falta de información, pues ha habido campañas y muchas campañas a lo largo de estos años, ¿no? Nosotros también hacemos la parte que nos toca, una labor que a lo mejor no llega tanto a un público, pero llevamos toda la vida hablando de la excelencia del aceite de oliva virgen y de sus características organolépticas, aparte del tema salud y aparte del tema de otros temas, ¿no? Y es muy complicado. Es muy complicado porque el consumidor no termina de discernir. Pero es tan complicado como que los propios productores de aceite de oliva virgen algunas veces tampoco. O sea, algunas veces le cuesta también
manejar ese producto, ¿no? Y identificar también si un aceite es buenísimo, si un aceite es regular, si tiene algún tipo de defecto. Entonces, sigue faltando formación, se ha dado mucha formación, se ha avanzado bastante, pero desde mi punto de vista, hasta que eso llegue al consumidor de una forma fehaciente, debe pasar tiempo. Lo que es la realidad es que si se aumenta en el mercado la oferta, el producto va rotando. Es decir, hay algún tipo de selección, alguien selecciona qué es lo que quiere. El criterio debe estar claro para esas personas que van comprando cosas distintas. Pero todavía falta bastante, desde mi punto de vista, bastante formación a nivel consumidor. Sí, hola, buenos días, gracias a todos. La verdad es que es difícil complementar vuestras intervenciones con nada que... porque creo que habéis tocado todos los temas de manera excelente. Yo solamente quería, ayer también en las jornadas del... que hablábamos del vino, ¿no? de la uva y del vino, hacía un poco la misma pregunta. Es decir, todos los desarrollos tecnológicos de alguna manera tratan de incidir en dos aspectos, o visto de otra manera, hay que pagarlos de alguna manera. Es decir, los desarrollos tecnológicos tienen un coste y hay que pagarlos o bien con una reducción de los costes de producción, tanto en la producción primaria como en la transformación, incluso en la propia distribución también podemos encontrar desarrollos tecnológicos que abaraten los costes. Y por otro lado hay otra forma de pagarlos, que es una mejora en la calidad del producto, aparte de otros componentes como pueden ser el respeto medioambiental, hablar de economías circulares, otros componentes que hoy en día pues creo que se están teniendo muy en cuenta, ¿no? Pero yo no lo sé, a Jesús Marín, ¿no? Como componente que integra todos los componentes, ¿no? de producción, transformación. Es decir, esa componente de calidad, ¿hasta qué punto es capaz de pagar el desarrollo tecnológico? Es decir, ¿hasta qué punto, porque estáis hablando de decir el consumidor al final es capaz de pagar, porque al final eso lo tiene que pagar el consumidor en el precio final, ¿no? del producto, lo tiene que pagar en cierto modo la parte, como digo, de mejora de calidad, la otra parte la obtenemos por una reducción de los costes de producción y por lo tanto un incremento en el beneficio, ¿no? de cada uno de los procesos productivos. Entonces, Jesús mismo o bueno, cualquiera de vosotros, ¿no? Es decir, creo que podéis contestar cualquiera. Gracias. Nosotros, como bien has dicho, estamos en todas las fases de la cadena, pero principalmente hay que reconocer que somos envasadores. Es decir, Navarra produce lo que produce, lo he dicho antes, pero vamos, estamos haciendo un 10% del total nacional, es decir, medio Baena sube a Tudela, y en fin, de Andalucía principalmente y de otras zonas. Como envasadores nos ponemos en la tesitura siempre de cómo decimos al consumidor que este aceite es mejor que este otro. Pues desarrollo, incluso encarecido también, hay que reconocerlo también el tema, pero presentando en la presentación, empleamos envases de vidrio, en vez del plástico de 26 gramos, una botella de litro. O el hot pet, es decir, una botella de plástico, pero en vez de 26 gramos, de 60 gramos. Que parece que es vidrio, pero sin serlo. Lo ponemos en el mercado y, a ver, entonces, sí, hay mucho consumidor que recibe el mensaje y dice, este aceite debe ser diferente, mejor. Y lo prueba. Y palabra que prueba, repite, y yo creo que se vuelve ya adepto y ya no vuelve a... Por supuesto que siempre picará, siempre tendrá la oferta de turno, pero se acordará de aquel y siempre vuelve. Es decir, en la presentación por nuestra parte de aceites en envases de más calidad, encareciendo, y lo reconozco, porque no, eso no puede ser nunca más barato, sino todo lo contrario, pero es un mensaje subliminar que mandamos al consumidor diciendo, este aceite, si te lo puedes permitir, es mejor que este otro. Y por nuestra parte, bueno, hay muchos más factores, pero sobre todo después bajar para ayudarle a la cesta de la compra, pues en vez de un litro, tres cuartos de litro, o en vez de un litro, medio litro, ¿no? Cosas así. Pero bueno, darle la oportunidad de que pueda probar esas especies de divinidades del paladar, pues porque España los tiene muchísimas variedades buenísimas.
somos la envidia, bueno, somos la mitad del total del mundo. Es decir, hay que, eso nunca, nunca hay que obviarlo ni mirar para otro lado. Entonces, pues ayudamos en ese sentido al consumidor. Bien. Este fin de semana pasado se desarrolló aquí en Zaragoza el primer Congreso Europeo sobre la trufa. España es el mayor productor de trufa negra de invierno del mundo, con 8.500 hectáreas en producción. Aragón es, con 8.500 hectáreas, el mayor productor de trufa negra del mundo. El desconocimiento que hay de la trufa es absoluto. No sabe nadie nada de la trufa. No sé de quién es la culpa. Supongo que también del consumidor, que no se quiere enterar mucho, pero desde luego de los truficultores también. Pero es que del aceite, siendo el primer país productor del mundo, es que no tenemos ni idea. O sea, yo, en fin, agradezco mucho, ¿verdad?, que seáis... Es que ni idea. O sea, el consumidor no tiene ni idea. Yo estoy mucho con el consumidor. Estoy en los medios, estoy con ellos. La gente se piensa, como se ha dicho, que el aceite de oliva es el mejor y que el virgen extra no sabe lo que es. El desconocimiento es muy grande. Por parte de los cocineros, todavía es mayor el desconocimiento, de manera que se sigue escuchando, y vosotros lo veis, los cocineros siguen diciendo que utilizan 0,4. O sea, es que yo de verdad os animo a que desde la producción, no desde la venta, también, bueno, pero yo creo que es labor de la producción el que a esos colectivos y a esas correas de transmisión tan importantes como pueden ser los cocineros, que hombre, que de vez en cuando que los reunáis para decir alguna cosa, pero en cualquier caso no pasa nada, porque del pan, ni idea, del café, ni idea, de los vinos un poquito porque somos muy pesados los del vino, pero poco, de manera que ánimo, que queda camino por recorrer todo el del mundo, pero os animo, sobre todo a los productores, a que hagáis esa labor de concienciación y de enseñanza, ¿no? Una cosa, en la medida en que aportemos al consumidor, en el caso del aceite de oliva, el glamour que tiene el vino, el consumidor sabrá más sobre el aceite de oliva, porque se interesará más. La Interprofesional del Aceite de Oliva, que es que no recuerdo si son 6 u 8 años los que ya lleva funcionando en España, a través de una extensión de normas, que es de obligado cumplimiento, estamos poniendo el sector, la producción y el comercio, estamos poniendo 6 euros por tonelada. Esos son 8 millones de euros de media al año lo que recauda la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Se suma a ayudas comunitarias o ayudas nacionales, tiene un efecto multiplicador y, por tanto, se está haciendo una labor importante. Y cuando se plantean los programas de comunicación de la Interprofesional, se decía, bueno, todo para afuera, para terceros países, para Estados Unidos, para Europa, y decíamos, no, y aquí en casa, que es que aquí en casa hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, ¿no? Efectivamente hay un desconocimiento enorme en el tema de la aceite de oliva. O sea, hay que hacer todo, hay que hacerlo. La campaña que hay ahora está graciosa, no está mal. Pero, la de perdona. Sí, pero no van por ahí los tiros, sí. Pasa que tiene que ser agresiva y la publicidad tiene que ser así, tiene que llamar la atención, pero si tú dices, yo creo que estoy de acuerdo, que tiene que haber ese punto de glamour o ese punto de no sé qué, hombre, yo creo que deberían de ir por otro lado, por la salud, sobre todo. Yo he sido uno de los que ha sido, bueno, he sido muy insistente en que la campaña esta viene a recordar la obligación de un decreto en el cual es obligatorio en España, en el canal Horeca, al consumidor ofrecer una botella de aceite de oliva, cualquiera de las categorías, oliva, oliva virgen extra, si es en la sala de comedor o en la cafetería, etiquetada y con tapón y rellenable. España es una potencia turística. En España nos han visitado este año 75 millones de personas. ¿Cuál es la imagen que trasladamos a estos 75 millones de personas sobre el aceite de oliva? Un desastre, una vergüenza. O sea, yo lo paso muy mal. Yo no puedo salir a la calle a comer, ¿eh?, porque es que lo paso fatal. O sea, cuando vas a un chiringuito de playa ni te cuento ya, vamos. Entonces decimos, pero si este señor se lleva este concepto del aceite de oliva español, yo no consumiría nunca jamás aceite de oliva. Porque es que no sabes ni qué grasa vegetal hay metida dentro. Entre otras cosas. Perdón por el diálogo, Luis Miguel, pero en zonas como esta, que es pequeña, os cuento el caso, que a lo mejor no lo conocéis, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceite del Bajo Aragón puso en marcha, con motivo de este decreto,
lo que hizo fue ponerse de acuerdo entre todas las almazaras del Bajo Aragón, que son unas cuantas, pero claro, no son muchas. Entonces todos estuvieron de acuerdo en una cosa, y es que era embotellar en una botella del propio Consejo Regulador, con tapón inviolable, botella de 250, poner un precio, porque el objetivo no era ganar dinero, sino poner el envase encima de la mesa. Se pusieron de acuerdo, se rellenaron unos cuantos miles de litros y se hizo una promoción directamente con las asociaciones de Horeca, a un precio muy razonable, y como el Consejo no puede vender, cobraba directamente la empresa de transporte. Bueno, el éxito fue arrollador, y en Aragón durante bastante tiempo, hasta que hubo aceite, en todas las mesas hubo aceite inviolable, perfectamente virgen extra y demás, ¿no? Perdón, Luis Miguel, un segundo, pero ¿ha habido continuidad? ¿O el señor de la cafetería al día siguiente le quitó el tapón y lo rellenó con aceite de orujo, girasol y no sé qué historia? Es que eso es lo que ocurre. No, es decir, el señor de la cafetería no podía quitar el tapón porque era inviolable. Mientras hubo aceite y se repitió la acción, sí. Lo que se consiguió fue, en gran medida, que los productores que habían participado con marca genérica, luego ellos sí que iban al restaurante y le vendían su propio aceite, y en muchos sitios se ha mantenido. Al cocinero, al restaurante, hay que decirle que lo más barato de todo es el cocinero es una cosa y la sala es otra, ¿eh? Al cocinero, es que voy a decir una cosa. El cocinero, hay que decirle que cómo se puede mirar en el precio del aceite de oliva virgen extra cuando estás poniendo en un plato un lomo de bacalao, que es lo más caro, que posiblemente te ha costado no sé cuánto, y ahora el poquito de aceite que lleva por encima, que lleva una rayita de aceite, no miras qué calidad está aportando. Te has cargado el plato. Bueno, ¿cómo se puede presumir de alta cocina cuando en las materias primas básicas no se tiene un conocimiento? Yo es que desespero con estas cosas, ¿eh? Me pongo enfermo. Entonces, es un tema de formación, pero bueno. Despíselo vosotros. Pues, a ver, yo he seguido todas las intervenciones con bastante atención y, bueno, pues felicitar porque se ha tratado el tema, es un tema amplio, pero se ha tratado pues con un mínimo de rigor. Yo soy ingeniero agrónomo, tengo 40 años y soy agricultor. Tengo en producción un olivar en espaldera, obteniendo pues 1.200 litros de aceite, 1.300 de una forma continua. Tiene 10 años el olivar. Decir que esas plantaciones son para agricultores con formación y agricultores con un capital, o sea, no son para pequeños agricultores. Yo tengo 3 hectáreas solo, Luego decir pues que me he hecho una marca de aceite y he vendido un poco de aceite, pues de varios formatos, por aquí, un poco por Aragón, y que sé que soy muy pequeño y que, vamos, que no, o sea, soy un pequeño agricultor, quede claro, que a mí las intervenciones me han servido y que les agradezco, y algún consejo también espero escuchar, pero sobre todo en venta hay mucho por hacer, o sea, me he metido mucho en internet. O sea, estoy en redes sociales con mi marca de aceite y he visto cosas. Y bueno, pues la Interprofesional de Aceites, todo lo que hacen por Andalucía, marcas de Andalucía y tal. En venta queda mucho por hacer. O sea, el virgen extra es que no se conoce, no se valora. A mí la familia que me compra aceite no sabe que sí es virgen extra. Cuando me lo lleva comprando un tiempo dice, me preguntan, ¿pero es virgen extra? Y claro, prestan atención a otras cosas la gente, no presta atención al aceite. Ese es, pues bueno, es una reflexión importante. Y nada más, pues espero algún consejo. Desde luego, aquí el sector en Aragón pues es muy pequeño, pero hay bastantes almazaras, igual hay 80 almazaras en Aragón, y aporta mucho a la economía familiar de los pueblos, pero claro, no es un sector dinámico ni que cabalgue hacia adelante. O sea, no es un sector que crezca.
No sé, si algún comentario más queréis hacerme, pues yo lo recibiré o lo escucharé. Gracias. Bueno, por alusiones un poco que decías que era un sistema para grandes inversores o por grandes inversiones, ¿no? No lo sé, tendría que mirarlo, pero tendría que ver el tamaño medio de los clientes que tenemos actualmente en Agromiera en tema de olivar. Seguramente cuando empezamos el cliente más pequeño no tenía menos de 300 hectáreas, porque eran empresarios ajenos al sector que se arriesgaban, que veían que había mucho riesgo técnico, pero económico ninguno. Y te digo que no había riesgo económico porque al final el superintensivo no deja de ser lo mismo que el olivar que tenías antes. Estás construyendo una fábrica, pero antes metías 400 obreros y ahora metes 1.600 o 2.000. Con lo cual, la fábrica se termina antes y empieza a trabajar muchísimo antes. Antes, además, tenías que meter 1.600 obreros, que es verdad, pues tenían un salario quizás elevado. La inversión inicial era muchísimo más alta de lo que es ahora. Ahora un olivar superintensivo, ayer hablaba con varias empresas de servicio que nos comercializan las plantas, se puede hacer por 5.000, 6.000 euros. Hemos bajado 6.000 euros prácticamente con respecto a la inversión que se hacía hace 10, 12 años. Porque te vuelvo a repetir, hemos quitado alambres, hemos quitado postes, hemos quitado emparrado, no atamos, no nos bajamos del tractor para nada, no hay tijeras, no hay ligadoras ni atadoras, no hay absolutamente nada, ¿no? Pero es que además hemos bajado los costes de manejo, porque todo se hace de manera mecánica. Nadie baja a podar con las tijeras. Y además, como os decía, hemos alcanzado una geometría del seto que nos permite gastar menos agua y gastar menos abono porque somos más eficientes. Pero es que además gastas menos y la inversión es más barata porque las variedades que utilizas producen más. O sea, la limitación que tenía el olivar superintensivo era esa, inversión inicial y variedades limitadas. Eso ha cambiado. La inversión inicial ha bajado muchísimo, pero es que las variedades, ahora mismo puede haber en el mercado un abanico de arbequina, arbosana, chiquitita, coronequi, oliana, pero en los próximos años la misma Agromillora tiene 7 u 8 variedades en la parrilla de salida. La Universidad de Córdoba, el equipo de Diego Barranco, de Luis Rayo, tienen otras tantas. El abanico varietal va a crecer enormemente. Pero es que además está trabajando la Universidad de Bari, están trabajando en Estados Unidos, para buscar siempre variedades mucho, mucho más eficientes, ¿no? Con lo cual, te doy la razón que la inversión inicial es más alta, ni mucho menos la que era hace unos años, pero también te digo que la rentabilidad económica es infinitamente mayor. Y esto quizás viene al hilo de una reflexión que a mí me gustaría hacer, ¿no? Yo creo que con todo lo que hablamos del aceite y que me corrijan mis compañeros, nunca habíamos estado tan bien. O sea, seguramente hablar de aceite virgen extra hace 30 años tenía mucho, a lo mejor muy poco sentido, porque quizás era un problema. Porque, claro, deberíamos hablar. O sea, hay 10 millones de hectáreas en el mundo para hacer aceite virgen extra, ¿cuánto tiempo tenemos para recogerlo? ¿De qué medios disponíamos hace 30 años? Toda Andalucía, quizás necesitamos medio China para recogerlo a vareo y a mano. ¿Me interesaba hablar de aceite virgen extra o de abogado del diablo? Ahora tenemos otros métodos, nos permiten ir más rápido, la mecanización, el olivar superintensivo, los vibradores, te permiten evolucionar en ese sentido. Pero sigue habiendo muchísimo olivar que al final es tan tradicional y se sigue entrando aceituna, y que me corrijan mis compañeros, en meses que no tocan, en marzo, en abril. Yo acabo de estar la semana pasada en Calabria. Seguramente esas aceitunas no se recogerán hasta marzo o abril. Igual tendríamos un problema si ahora de repente todo el mundo pidiera virgen extra, ¿no? Esa es una reflexión que lleva a otra, ¿no? Creo, no soy un experto en marcas, pero nunca había habido tantas marcas en el mercado como hay ahora. Y eso es fruto de que también el olivar ha pasado de ser un cultivo rentable, que antes no lo era, y eso ha hecho que mucho empresario se introduzca en el sector, que cree sus propias marcas y que haya una mayor disposición. Se hable mucho o poco, yo creo que se habla muchísimo más de lo que se hablaba, de lo que se hablaba antes, ¿no? Y yo soy un tío optimista y bueno, mal, si no vendríamos las plantas de la manera que las vendemos, ¿no? Pero además yo le doy otra vuelta de tuerca y quizás es otra pregunta que les enlazo a ellos. No tengo los números ahora en la cabeza, pero creo que el consumo de aceite de virgen extra de oliva o de oliva con respecto al consumo total de grasas vegetales y animales no llegaba al 1% o 2%.
Eso quiere decir que la oportunidad es tremenda. Puedes verlo como un problema, pero la oportunidad es tremenda para crecer, para enseñarle a la gente lo que es Virgen Extra, para venderles aceite. Nosotros tenemos viveros en Estados Unidos y somos parte implicada del sector porque una de las fincas de allí está participada por Agromillora, que es California Olive Ranch, ¿no? Nos falta aceite, está absolutamente todo vendido. Calculábamos el otro día con los compañeros que tranquilamente en Estados Unidos faltan 100.000 hectáreas de superintensivo para abastecer el mercado interior. No se van a poner, porque ahora en California el olivar es el hermano pobre de otros muchos cultivos, como es el almendro, como es el nogal, como es el pistacho. No se planta, eso es una oportunidad tremenda. Y además, desde los mismos Estados Unidos se está promocionando el aceite de oliva, quiere decir que el consumo crece, ¿no? Pero quizás Álvaro, Jesús, sabe muchísimo más y tiene más conciencia que yo, ¿no? Pero ¿cuántos países hay todavía por trabajar y por crecer? Lo tenemos todo de cara. España, la mitad de la producción mundial, más de la mitad de la producción mundial. Cuesta encontrar zonas con la estabilidad política que tiene España. Italia, no hay terreno para plantar. Alqueva, Andalucía, las posibilidades están aquí. Turquía, nosotros tenemos viero, prometía mucho. ¿Qué inversores van a plantar allí? La oportunidad de aceite de oliva yo creo que es increíble, pero la oportunidad de España es tremenda. Italia, antes se hablaba de llevar el aceite de España a Italia porque parecía que la marca italiana sonaba mejor. Indudablemente ahora están en nuestras manos, no tienen kilos, no tienen producción y además la marca España creo que va ganando terreno en Australia, en países donde tradicionalmente la marca Italia pesaba muchísimo, ¿no? Vuelvo a decir, no hemos estado nunca tan bien. Queda muchísimo por hacer, vamos descalzos, pero bueno, hay mucha gente para vender zapatos, ¿no? ¿Reacciones finales? A la intervención, sugerencias, recomendaciones. Recomendar que claro, con una superficie de 3 hectáreas, los proyectos son diferentes que si es una extensión de 50, 200, con 3 hectáreas... No, es un complemento de renta, ¿eh? No se puede vivir de ello, ¿no? Yo recomendaría, y así lo estamos haciendo especialmente en Andalucía, integración, ¿eh? No sé cómo estará desarrollado aquí el mundo cooperativo. Yo considero que mi empresa es muy pequeña y producimos 30 millones de kilos de aceite y creo que somos tremendamente pequeños, pero con 30 millones ya puedes tener determinada economía de escala para afrontar proyectos, para tener una estrategia un poco más profesional, ¿no? Las grasas vegetales, el total de las grasas vegetales, el aceite de oliva representa solamente el 0,3%, que es lo que estabas preguntando antes, solamente el 0,3%. Y sí es verdad que España es líder en todos los países emergentes. Desde que nos quitaron, desde que entramos en la Unión Europea, es un mercado difícil de cambiar la percepción del consumidor, que es una marca italiana, igual que en Estados Unidos, por razones históricas, movimientos migratorios, final del siglo XIX y tal. Era complicado, pero ya se le está ganando a las marcas italianas, ¿no? Y por último, el efecto precio que ha tenido el aceite de oliva en los últimos 3 años está llevando a que haya prácticamente un monocultivo en muchísimas regiones. No hay otra alternativa, ¿eh? A los precios que se barajan en origen del aceite de oliva, ¿qué otra alternativa económica podemos plantear mejor para el agricultor? El almendro. ¿Dispone usted de agua suficiente para el almendro? Porque es lo que hay ahora mismo, o olivar o almendro, que sean tan interesantes. Pero estamos viviendo una coyuntura muy particular por la situación climatológica. En el momento en que vuelva a llover y estemos en la pluviometría, España, la media de precipitaciones son 668 litros. Y llevamos 3 años con un 35% menos de lluvia, especialmente las zonas productoras que es Andalucía, ¿no? Esto algún día cambiará. Yo quisiera pensar que volveremos a tener y entonces veremos un escenario totalmente diferente. Y para ese escenario totalmente diferente hay que tener unas espaldas anchas y proyectos que sean sólidos y que sean llevaderos con empresas que tengan capacidad de afrontar los mercados, ¿no? Yo soy tremendamente optimista también, pero hay que tener unos pilares sólidos para ello, ¿eh? Para finalizar, además de agradecer de esta ocasión, el comentario sí que tiene razón. 3 hectáreas, pues la verdad, sí, pues hacer. Y la política que existe, y he oído en Aragón, subvencionar para que esté el aceite en pequeñas botellas en los restaurantes y ya dura mientras dura la subvención, como todo,
en esta sociedad que estamos, que esto dura mientras dura la subvención. Es decir, no se implanta la botella irrellenable encima de la mesa de un restaurante por obligación. Hay una ley que además obliga y no se implanta. Y solamente cuando hay una subvención, ya estamos otra vez con la subvención. Es decir, siempre tiene que ser subvencionado para que esté ahí. Y la subvención muchas veces es lo de, en mi pueblo decían, hambre para pan para hoy y hambre para mañana. Porque realmente evitas la subvención que se meta otro tipo de aceites que puede ser unas espaldas anchas y meterlas y venga y venga y venga. Y solamente dura mientras dura, no hay posibilidad. Y España, sí, tenemos una oportunidad también histórica, además de la que somos líderes, 75 millones de visitantes, Dios mío, que 75 millones de embajadores podríamos haber tenido en el resto del mundo porque han visto o habían probado un aceite de calidad encima de la mesa mientras comían. Y yo he ido, bueno, la semana pasada en un restaurante que cogía la botella del vino, perdón, del vinagre y del aceite y moverla, y la que menos, esa era el aceite, la que más era el vinagre, es decir, para saber cuál me echaba, mi derecho. En fin, era un poco de concienciación en el sentido este. Y con ello he acabado. Bueno, nos estamos acercando ya a la hora de la clausura. Yo sabía que vuestro nivel de experiencia podía dar mucho de sí. Efectivamente, hemos estado casi hora y media, es decir, intercambiando opiniones y conocimiento, lo cual es muy enriquecedor. Yo creo que también ya las que siguen o los que quieren tener acceso al conocimiento no lo hacen de una manera presencial, sino que usan de las redes. Vamos a tratar desde el colegio el cuartear, por así decir, todas las intervenciones, individualizarlas y ponerlas en YouTube, porque así es como actúan ya la gente, ¿no? De tal manera que tanto las intervenciones como el debate pues puedan estar ahí presentes y que haya una huella de vuestro conocimiento y accesibilidad a los que quieran informarse, ¿no? Solo me queda daros las gracias por vuestra presencia aquí en esta jornada. Ha sido muy interesante y en fin, hasta siempre, ¿no? Gracias. Pues vamos a dar paso a la clausura, así que le ruego a los componentes de la mesa que ocupen su sitio en el patio. Recordamos que se está transmitiendo por streaming. Muchísimas gracias a los que nos están siguiendo a través de Internet. Y pedimos a José Luis Castellano, que es el secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, que nos acompañe para, conjuntamente con Rogelio Guairán, director general de Feria de Zaragoza, a clausurar estas jornadas técnicas de Feria de Zaragoza. Junto con el decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ángel Jiménez. Efectivamente, Rogelio Guairán, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por estar en esta jornada y por mantenerse todavía en ella ya a estas horas de la tarde. Quiero, en primer lugar, agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos la celebración de estas jornadas, no solo la de hoy. Llevan tres días organizando unas jornadas francamente interesantes. Y por supuesto, gracias Ángel por esta organización. Y también al Gobierno de Aragón quiero agradecer su apoyo. Hoy contamos con la presencia de José Luis Castellano, secretario general técnico. Muchas gracias, José Luis, por estar aquí y por apoyar. Y como decía el primer día en la apertura de estas jornadas, pues quiero hacerlo extensivo, por supuesto, al consejero que siempre apoya a Feria de Zaragoza en todos aquellos eventos y certámenes que organizamos, obviamente dentro del ámbito que es de su competencia, que es lo que le puede corresponder. En cualquier caso, agradecimiento al Departamento General y por extensión al Gobierno de Aragón.
Además, como he dicho en alguna otra ocasión, es de agradecer que se hagan estas jornadas y se hagan en el marco de estos certámenes que estamos celebrando. Vamos a terminar hoy, hemos celebrado desde el martes pasado en Feria de Zaragoza 5 certámenes, Enomag, Tecnovid, Oleomag, Oleotegui, Fruiber, son 5 marcas, alguna de ellas ya celebra su 21ª edición, son marcas muy consolidadas, unos salones que tienen el reconocimiento del sector y que están muy vinculados al sector agroalimentario, específicamente al vino, al aceite, a las frutas y verduras. Hoy sé que las jornadas eran en torno a la aceituna y al aceite, y en los días pasados han sido de esos otros 2 pilares, que, como yo decía en otra ocasión, pues no dejan de ser pilares básicos de nuestra dieta mediterránea y además aportan riqueza y valor a las zonas donde se desarrollan. Esto siempre desde Feria de Zaragoza lo hemos entendido así, por eso siempre hemos apoyado al sector desde hace más. Bueno, Feria ya lleva 75 años de vida, lo hemos celebrado el año pasado, y prácticamente todos estos años también ha estado muy vinculado al sector agroalimentario, quizá más específicamente desde hace 40 y pico, donde ya se empezaron las primeras ediciones de FIMA y de Nomac también, ¿no? Ferias muy, muy vinculadas a este sector, como decía. Sin duda, somos un importante aliado para el sector agroalimentario y por ese mismo motivo pues tenemos un reconocimiento tanto nacional como internacional en cuanto a entidad ferial, en cuanto a institución ferial. No sé si han tenido ocasión de visitar estos días la feria, alguno de los días que han estado por aquí. Si no, todavía están a tiempo, no dejen de hacerlo. La feria es impresionante, si me permiten la expresión. Tenemos 50.000 metros cuadrados expositivos magníficos. Hay 1.150 marcas expuestas. Esto es un crecimiento del año anterior de un 5%. Y, aunque todavía no hemos cerrado, pero desde Feria de Zaragoza estamos francamente satisfechos porque los visitantes, que en definitiva es importante que vengan visitantes, porque si no, no vendrían expositores y, por tanto, no podríamos organizar estos certámenes. Los visitantes han ido creciendo. Ayer ya teníamos un 15% más que los visitantes de la edición anterior. Por tanto, a riesgo de que en las últimas horas estoy seguro de que no se va a malograr, puedo considerar este certamen como un éxito rotundo en cuanto a asistencia y, por supuesto, a todo lo que se ha expuesto. Sí que destaco solo 2 cosas y, por si, como decía, si tienen ocasión de visitarlas, hemos expuesto 17 novedades técnicas. Esto ha sido un 54% más que la edición anterior. Esto demuestra el pulso que tiene este sector, cómo está implicado con la innovación, con la tecnología, desde luego un verdadero motor de desarrollo, una de las bases que necesita para el desarrollo. Y también quiero destacar la celebración conjunta de este tipo de jornadas, en particular, como decía, las que ha organizado el Colegio de Ingenieros y otras que han organizado otras instituciones, amigas, colaboradoras, porque hace que en estos 4 días hayamos concentrado todo el talento del sector. Hemos tenido tecnología, hemos tenido innovación, hemos tenido conocimiento que se debate y se comunica en este tipo de jornadas. No todo lo podemos exponer en un stand y por eso es muy importante que en jornadas como esta se expongan y se difundan y se debatan todos aquellos nuevos conocimientos que podemos aportar o que están de interés para el sector. Por tanto, y no les entretengo más, reitero mi agradecimiento a los organizadores, al Colegio de Ingenieros, al Gobierno de Aragón por su apoyo, a todos ustedes por asistir y por estar aquí, y espero que haya sido la jornada fructífera y que, por lo menos, si no lo han hecho aún, todavía les quedan unas horas para poder disfrutar de nuestra feria, que es realmente magnífica. Muchas gracias. Tiene la palabra Ángel Jiménez, decano del colegio. Muchas gracias. Bueno,
Yo, muy breve, simplemente agradecerlo. Agradecí el día cuando inauguramos las jornadas. Vuelvo a reiterar el agradecimiento a Rogelio, en nombre de la Feria de Zaragoza, de permitirnos colaborar para lo que él muy bien ha dicho, el fortalecimiento de unos certámenes que yo creo que están suficientemente implantados, pero que nosotros queremos desde el colegio colaborar a su fortalecimiento dentro del panorama de feria de Zaragoza, que, como ha dicho, desde muchos años está siendo un referente a nivel agroalimentario con estos certámenes y con otros. Entonces, nosotros simplemente agradecer eso, por supuesto, reiterar el agradecimiento que hice el primer día ya de antemano y después de ver el desarrollo de estos tres días, en primer lugar a Luis Miguel Albizu como responsable del comité organizador de estas jornadas, por el magnífico plantel, yo creo que insuperable plantel, me va a permitir decir la palabra, de personas que han venido aquí a exponernos desde todos los puntos de vista, como decíamos al principio, tratando de ver la cadena de valor, la cadena que todos los tres subsectores tienen, desde el sector productivo primario, transformación, distribución, logística, porque sin duda estamos ante un reto colaborativo. Es decir, todo lo que hablábamos y se hablaba aquí en la mesa, yo creo que ha quedado de manifiesto que no se trata de que el productor haga, que el transformador haga, que el distribuidor haga, es decir, hay que hacer entre todos. Entonces, también como miembro de la Alianza Agroalimentaria Aragonesa, quiero poner de manifiesto esto, que yo creo que estamos en la era de la colaboración y precisamente estas jornadas han querido ser eso, es decir, una manifestación de que el desarrollo del sector y esos potenciales que muy bien habéis explicado ahí que tiene el sector del aceite, solamente los vamos a conseguir si somos capaces de colaborar todos los agentes involucrados, y el Colegio de Ingenieros Agrónomos creo que tenemos mucho que decir en esto, porque alguien había dicho también antes allí y una gran industria, una gran empresa que se implantaba, decía antes de ayer en el periódico, necesitamos informáticos. Perdón, no. Necesitamos ingenieros agrónomos, veterinarios, biólogos, técnicos, sin despreciar a los informáticos. Es decir, necesitamos técnicos de campo y la informática es una herramienta, y aquí ha quedado demostrado que la sensórica, la informática, todo es fundamental para conseguir el desarrollo. Pero nosotros reivindicamos desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos el conocimiento que poseen nuestros colegiados y que la proyección de ese conocimiento al sector seguro que va a conseguir sacar, como decía antes, ese coste de los desarrollos tecnológicos lo tenemos fácilmente recuperable. Nada más, muchas gracias quedamos a la disposición de Feria, quedamos como estamos a la disposición del Gobierno de Aragón para cualquier tipo de iniciativa, siempre nos van a encontrar ahí dispuestos. Muchas gracias. Clausura las jornadas, José Luis Castellano, secretario general técnico del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. Bueno, muchas gracias. Bueno, y lo primero, mi agradecimiento por poder estar aquí y por representar al Gobierno de Aragón. Lo primero que tengo que decir es que en el último momento el consejero tenía previsto clausurar este evento, porque además este evento tiene una importancia de primer orden dentro, no solamente por la importancia de la feria, por la importancia de las jornadas, sino además por el mensaje que suponen eventos de este tipo y por el significado y la trascendencia que tienen mucho más allá de la concreta jornada, sino como estrategia de desarrollo y estrategia de futuro, qué es lo que realmente significa este foro y este ámbito en el que nos encontramos. Bueno, en último término ha tenido que asistir a un evento en televisión relacionado con algo que está con la política agraria, con el nuevo planteamiento o por lo menos lo que desde el Gobierno de Aragón y desde el Departamento se está pretendiendo, analizar y repensar si realmente
estamos distribuyendo unos fondos muy cuantiosos, económicos, muy necesarios para el sector, porque el sector agrario, el equilibrio territorial y el mantenimiento de un potencial productivo sería impensable en todo su conjunto si no hubiera ese apoyo, pero quizá lo que debemos pensar es que si estamos sabiendo enfocar y priorizar todas estas líneas de imprescindibles para el sector primario, enfocarlo de tal manera que generen el valor añadido, el desarrollo, el empleo y el futuro que este sector necesita. La respuesta yo creo que está en salones como los que organiza la Feria de Zaragoza y eventos como los que promueve como este. Yo creo que ahí está la respuesta y probablemente la respuesta no es una distribución de fondos por hectárea. El tema, entonces, eso es una prioridad, el repensar esa estrategia. Y evidentemente ese repensar el papel de las administraciones públicas en este ámbito nos lleva a apoyar de una manera absoluta este tipo de eventos. Como se ha comentado ya, el que haya una simbiosis como la que se está desarrollando en Zaragoza en el sector agroalimentario, yo creo que lo que quiero aquí felicitar a Rogelio, porque la Feria de Zaragoza ha sabido sobreponerse a las dificultades muy importantes en un periodo de crisis y en sectores muy complicados, y ha sabido hacer del sector agroalimentario uno de sus pilares y además reinventándose. Y una de las pruebas de reinventarse es el ir mucho más allá de lo que es una feria. Y como toda feria moderna y de futuro, la feria debe integrar lo comercial, debe integrar lo tecnológico, debe ser un foro de encuentro y debe ser un foro de innovación y de nuevas ideas. Entonces, desde ese punto de vista, esa colaboración entre con el Colegio de Agrónomos, con la Alianza Agroalimentaria y la feria, yo creo que es lo mejor que nos puede pasar en esta tierra y en Aragón. Y desde luego el papel que en todo este proceso el consejero me ha transmitido que deje bien claro es que la posición es de total impulso y total apoyo en todo lo que haga falta y además en colaborar en esta dirección. Bueno, entonces, eso para mí es lo más importante. Después, como también comentaba el decano Ángel Jiménez, no he podido asistir a estas jornadas, pero hojeando el elenco de expertos profesionales del ámbito de la investigación, de la universidad, de ámbitos tecnológicos, de la empresa privada, empresarial, de todo el elenco de expertos en este ámbito que nos reúne hoy, es realmente para daros la enhorabuena, porque yo creo que es inmejorable. Y desde luego en este foro y con las tecnologías de la información y la comunicación, yo creo que va a poder tener una repercusión mucho mayor de la aparente. Bueno, simplemente, por ir acabando, decir que esta apuesta por el sector agroalimentario, por el valor añadido y por las nuevas tecnologías, es una apuesta clara del Gobierno de Aragón. Hemos reenfocado todo el tema de las ayudas. Se ha comentado que las ayudas no se pueden plantear dentro de una estructura de costes y dentro de una estructura económica. Las ayudas solamente pueden servir como incentivo para impulsar nuevas maneras, nuevas estrategias e iniciar procesos que en un principio siempre son muy complicados. Por eso, el reparto económico de unas ayudas al sistema productivo sin más, pues tienen muy poco futuro y sobre todo que en cuanto dejan de producirse, como también se ha comentado aquí, dejan de tener su efecto y eso es un auténtico fracaso. Desde ese punto de vista, ya se ha introducido
en todas las ayudas que suponen inversiones o iniciativas dentro del programa de desarrollo rural en Aragón, hemos apostado por criterios de incentivación para promover estrategias de nuevas tecnologías, estrategias de ese valor añadido y de un impulso a la actividad productiva del que es tan necesario el sector. Eso se plasma tanto en las ayudas a las industrias agroalimentarias, que este año por primera vez ya han tenido sus criterios, pero vamos a ir profundizando. Es previsible que en este año, que el Gobierno de Aragón y nuestro presidente ha declarado como año de la agroalimentación y del impulso de la industria y del sector agroalimentario, con importantes inversiones a las que se hacían referencia antes, sobre todo en el ámbito del sector de producción de carne, cereal, carne, del que el Valle del Ebro es un referente, pero todos los ámbitos de cultivos leñosos, en torno a los cuales giran la mayor parte de los salones, frutas, almendro, viñedo, olivo, pues es un sector que, bueno, representa en Aragón el 15% de la superficie total, que es importante, pero representa el 38% de la producción final agraria. Entonces, y evidentemente eso no es solamente lo importante, porque el sector de cereales, el ámbito que es el que tiene un mayor peso tanto en hectáreas como en producción, la transformación del sector es una transformación mucho más limitada, dirigida sobre todo a piensos y que tiene un desarrollo en el ámbito de la carne, pero quizá el desarrollo y el margen que tenemos de crecimiento, como también se ha comentado aquí, en torno al aceite, en el viñedo hemos dado unos avances muy importantes, pero en torno también a la almendra y a los frutales de hueso, que es una potencia, Aragón somos una potencia, pues desde luego eso justifica el que estos salones nos sirvan en Aragón, nos den un impulso para este sector que es totalmente decisivo. También decir que el otro gran esfuerzo que estamos haciendo es en las medidas de apoyo al asesoramiento tecnológico, de los cuales la Alianza Agroalimentaria y como socio de la Alianza Agroalimentaria, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Ingenieros Técnicos Agrícolas están participando y están impulsando de una manera clara todo lo referente a la transferencia y a la innovación y sobre todo a los temas de cooperación. En la cadena alimentaria solamente podrá generar un valor añadido que repercuta en el territorio si somos capaces de integrarla y establecer estrategias de cooperación y estrategias de nuevos proyectos. El que el sector salga de su papel de productor a unos precios determinados, tiene que dejar de presionar solamente porque los precios suban y tiene que participar, como se ha dicho siempre, pero eso hoy está más cerca que nunca con las tecnologías y con todas las estrategias de cooperación. Vamos a sacar una convocatoria de manera inminente, precisamente para estas líneas, de 2 millones de euros, pero y después también en el verano una línea muy potente de apoyo a la industria agroalimentaria, pero como decimos, el apoyo no puede ser al ladrillo. También en el sector agrario hemos tenido un exceso de apoyo al ladrillo, a las infraestructuras fijas, a la tubería, a la nave agrícola, y el apoyo y el impulso de la Administración debe ser a la nueva gestión, a las nuevas tecnologías y a la capacidad de crecimiento, que el crecimiento y el impulso y la creación de empleo tiene que ir por implementar nuevos valores a todo el proceso productivo. Bueno, con esto doy por clausuradas las jornadas y repito mi más ferviente enhorabuena a la feria y al comité organizador, al Colegio de Ingenieros Agrónomos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Hasta la próxima y también despedirnos de los seguidores en Internet, en streaming. Muchas gracias.